Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, familia? ¿Todo bien? Eh, espero que sí. Eh, a ver si yo soy eh, capaz porque llevo hoy un dita. Un complicadillo, complicadillo, pero bueno, ya parece ser que vamos, vamos arreglando todas las. Todas las cosas. Eh, a ver, lo dicho, que, que muchísimas gracias por estar por, por aquí, eh, echando una mano. ¿Vale? Gracias eh, también porque, a ver. Que bajo un poco la camarilla, que es que estamos un poco... Hoy no sé qué pasa, que todo está aquí manga por hombro, no sé qué he tocado. Ahora, parece que está bien. Que nada, que lo he dicho. Que buenas tardes a todos los que estáis por, por aquí. Que muchas gracias por seguirnos en el, en el canal. Y que tenemos un montón de cosas hoy para, para charlar, ¿eh? Muchas cosas hoy para charlar y para comentar. Eh... Sobre todo, deciros muchas gracias a todos los que estáis por aquí, eh, porque ya somos 10.150, vamos camino de los 10.200, ¿vale? Gracias a Vikingo Sueco 1973, que se ha suscrito seis meses en el nivel 1, muchas gracias, eh, Vikingo Sueco. Y gracias a Loico222, que se ha vuelto a suscribir y ya lleva dos mesecitos eh, con nosotros. También a Loico222, eh, a. Eh, Huracán Luisito, Aldraven, a Adrián GM86, a Miguelón68 y a D1903, que nos han seguido en el día de hoy. Y también, por supuesto, a JBuda18, que ha vuelto a suscribirse con Prime. Cinco meses con, con nosotros, muchísimas gracias. Y el tren del hype, que lo acabamos de, de enchufar. Ya llevamos 62% porque han caído tres eh, suscripciones. Hoy necesitamos 30. O sea que ya solamente nos quedan 27. Eh, lo dicho. Muchas gracias por estar por aquí, de verdad, gracias a, a todos, ¿eh? que me preguntaban cómo se puede ver el canal, eh, qué hay que hacer, a qué hora empiezas, bueno, pues ya lo sabéis muchos, ¿no? Pero os lo vuelvo a repetir. Eh, vamos camino de los 10.200, necesitamos vuestra suscripción. ¿Cómo os podéis suscribir? Muy sencillito, solamente tenéis que eh, ir a... Si tenéis Amazon, con Prime, os sale la suscripción gratis. Que os queréis suscribir para un mes, os sale por un poquito menos de 4 euros. Que os queréis suscribir para dos 2, 2 meses, para tres meses, tres meses, cuatro meses, cuatro. Que queréis seis meses, mejor que mejor. Todo lo, toda suscripción es poca y, y nos viene eh, genial. Vamos a empezar ahora, mmm, poquito a poco, ¿vale? Eh, pero antes, lo que quiero es pasar lista, ¿vale? Eh, hola, Ray, Ray siempre Atlético, ¿eh? Un crack, Ray de... De la Peña Atlética de, de La Habana. Buenas, Ray, que el otro día estuve con él en, en Pozolo. Gracias, Ray, por estar por aquí. Eh, a ver, buenas a Mapache 73, que hoy ha sido pole, creo. A Alberto 14 a 14, que ha sido medalla de plata. Cosiner también. Picaflor. Eh, Ray Sembraletti, que ya lo he dicho. A I. I bai. Eh, a Jolupaje. A Johnny MCR. A Artero 78. A Sagastibelza. Gas, a Sergio Elda. A Martín Terrier. A Lavai 00, eh, a Dray 72, a 19 Baloncesto 03, nada, lo dicho, que, que bienvenido. A Sapito, eh, a Rojiblanca Rock, eh, a La Plata, por supuesto, Jolie Alicantina, eh, Olga Geacat, eh, refergo 38, eh, Sauromista 15, eh, Salsa Blanca Kebab, eh, Ferandreón 1973, Ivy Floyd, Nickel 80, nada, lo dicho. Que bienvenidos todos, eh, que es una pasada teneros por, teneros por aquí. Digo que hay muchas cosas que comentar, muchísimas cosas que, que comentar y vamos a ver si eh, lo, lo conseguimos. No sé, últimamente como me da una cosa rara como en el chat, como de velocidad de, de bits eh, lenta, no sé el motivo. Eh, me dice Picaflor, ¿tertuliones ayer? Bueno, vamos a intentar que también las haya. Dice eh, Lolo2016, eh, curioso, el segundo del Villarreal se llama Rubén Uría, ¿no serás empleado. No, no soy el empleado, pero creo que Rubén Uría... El segundo de Marcelino y yo somos, somos familia Somos familia Ya lo he comentado alguna vez Ya lo, ya lo he comentado una, alguna vez que, que sí que creo que, que somos eh, familia Y luego no sé qué pasa con la luz Uy, Madre mía, vaya día llevo hoy Se apaga, se enciende Bueno, voy a tener que revisar los enchufes Porque no sé qué, qué narices pasa con esto de la, de la conexión Pero bueno, eh, iremos poco a poco eh, Entrando en vereda, a ver si lo conseguimos eh, No sé si se me ve bien Lo importante es que se me oiga bien pero bueno, yo creo que, que llevo aquí una buena. Los duendes, deben de ser los duendes de Twitter. Sí, señor. Eh, así, mira, me lo dicen aquí, ¿eh? que los duendes de, de Twitter, es verdad. Eh, mira, muchas gracias también a CM Jaén, que ha vuelto a suscribirse con Prime. Dos meses con nosotros. Gracias, CM. Gracias, eres un familio. Un, un crack. Y dice Samuel1981. De chicote no eres familia. Se oye genial. No, de chicote no. Pero debo, debo ser muy parecido, porque como no para de engordar y tengo las arrugas estas en la frente, pues igual la gente dice que. Que, que soy chicote, que también puede ser, también puede ser. Eh, a ver, os digo cosas que vamos a hablar hoy. hoy vamos enseguida a hablar un poquito eh, de, de esa Champions que vuelve ahora, de cómo están los ultras del eh, Paris Saint Germain ya en, en Donosti. Vamos a hablar de esa previa de la Real Sociedad-Paris Saint Germain. También vamos a hablar del futuro de, de Robin Le Normand. Ya sabéis que ayer se hablaba mucho del interés. Eh, del interés del de Atlético de Madrid en Le Lenormand, lo contaban los compañeros del, del marca. Eh, vamos a hablar con Manu Martín, con Javi Gómara, con Juan Gato, va a estar por aquí Patricia Cazón, se va a pasar por aquí Alberto Carballo, también va a estar por aquí Pascu, eh, y tendremos por aquí, por supuesto, a Borja Aranda, que es un crack. Eh, ya os digo, eh, hoy Champions, Real Sociedad, Paris Saint-Germain en Anoeta, 2-0 la ida para el Paris Saint Germain. Y hoy también Champions con eh, ese partido en Alemania entre el Bayern de Múnich y la Lazio. Ganó la Lazio 1-0 la ida. Ganaron los italianos. El Bayern sigue siendo favorito, pero vamos a ver qué pasa. ¿eh? Porque, porque el Bayern no está eh, nada bien. Eh, además, en Valencia, mmm, tema Diacabí. Tema Mukhtar Diacabí. Sabéis que tuvo una lesión gravísima. Eh, hoy ha salido del, del hospital. Sigue a la espera de los resultados de las eh, pruebas médicas. Eh, una luxación, dislocación de, de rodilla, gravísima. Estará cerca de un año, mmm, dicen algunos, sin pisar un campo, pero mmm, ojo, hay médicos que dicen que ven difícil que, que pueda volver a jugar. Yo no lo sé. Creo que no debemos especular con eso. Yo lo que quiero es que el chico pues, eh, pueda volver a, a ser feliz. Eh, creo que va a pisar... Eh, un campo sea cuando sea, pero que vuelva, sería una gran noticia. Eh, el chico se va a operar en Francia, va a pasar por quirófano el próximo jueves, y desde aquí yo le mando un abrazo muy fuerte a, a Diacabí eh, y a ver si todo sale bien. Eh, por cierto, también hablando de lesiones, eh, Borja Mayoral, el delantero del Getafe, se ha roto el menisco. Adiós al sueño que tenía el chaval, que estaba haciendo una temporada muy buena, adiós al sueño de ir con, con la selección, mala pata para Borja Mayoral. Y por cierto, como os comenté ayer, eh, Antoine Grisman volverá al Atlético de Madrid y estará disponible para el duelo frente al Inter de Milán en Champions. Eh, ayer os lo conté y bueno, pues hoy lo cuenta Marca. ¿eh? Yo lo conté ayer, hoy lo cuenta Marca, así que ya lo sabéis. ¿eh? Que que estará Antoine Griezmann para jugar contra el Inter. Que nosotros somos un canal y yo muy pequeño, pero ayer éramos los primeros que lo contábamos. Hoy lo cuenta Marca. Bueno, pues no pasa nada. El que sea el primero o el segundo da lo mismo. Así que nada, lo importante es que Griezmann esté. Además, en fútbol femenino, España ya conoce sus rivales en la fase de clasificación para la Eurocopa del 2025. Se va a enfrentar a Dinamarca, a Bélgica y a la República Checa en el grupo A2. Mañana, Copa de la Reina. Un partido importante, Atlético de Madrid, Real Sociedad. Y en el Mundial eh, de la FIFA yo creo que es algo eh, interesante que debéis de saber. Ya os llevo mucho tiempo hablando del eh, Mundial eh, FIFA, ¿vale? Eh, y quiero explicaros eh, una cosa. Eh, si la Real queda hoy eh, fuera de la Champions y el Barça cae ante el Nápoles, el Atlético de Madrid hiciera lo que hiciera, hiciera lo que hiciera contra el Inter, si la Real queda fuera hoy y el Barça cae ante el Nápoles, el Atlético de Madrid estaría clasificado directamente para el Mundial de Clubes de 2025. Y el Atlético de Madrid se embolsaría 55 millones de euros por eh, participar. Digo, para que lo sepáis, ¿vale? Gracias a Sergio Lerillo, que ha regalado una suscripción de un mes eh, a Jolupaje. Muchas gracias, Sergio. Eres un fenómeno. Eh, así que insisto, mmm, digo para que muchos, porque muchos estáis haciendo eh, la cábala, eh, da igual lo que el Atlético de Madrid eh, haga contra el Inter, tanto si gana como si pierde, si la Real Sociedad y el Barça no pasan a la siguiente ronda, el Atlético de Madrid jugará junto al Real Madrid el Mundial de Clubes de la FIFA en 2025. Por lo tanto, pues es matchball para los otros dos equipos que tienen eh, opciones que son la Real Sociedad y el Fútbol Club Barcelona. La Real Sociedad eh, tendría que ganar la Champions para superar al Atlético de Madrid en la clasificación y el Barça pues tendría que conseguir siete puntos más de los que ha conseguido el Atlético de Madrid eh, hasta ahora. Eh, honestamente yo creo que sobre todo si pasa el Atlético de Madrid ante el Inter es bastante factible que acabe jugando ese mundial. De clubes de la FIFA, que insisto, mucha gente lo ve o lo cataloga como de súper positivo para el Atlético de Madrid, porque serían 55 millones de dólares por participar. Yo lo que os digo, y perdonar que os haga el, la pequeña matización, muy importante para la economía de los que dirigen el club. Ni a ti, ni a mí, ni a los que estáis aquí en el chat nos no va a caer nada de la pasta, ¿eh? Y luego veremos lo que hacen con la pasta. Si la gestionan o la gastan en nuevos jugadores. O qué hacen con la pasta. ¿Eh? Eso ya se nos escapa. Pero ese es el matiz, ¿vale? Que el matiz no es que la pasta va. Se reparte entre toda la gente de la Letiban los eh, ¿eh? En fin. Eh, dice. Rojiblanca Rock, dice Rubén Cielo, ¿puedes decir que las redes sociales hoy están.? ¿Qué dice? A ver, espérate, un momento, Rojiblanca, dame un segundito. Dice Rojiblanca Rock, dice Rubén Cielo, ¿puedes decir que las redes sociales hoy están calidad? ¿Que hay mucha gente mayor que se están volviendo eh, locos? No, yo no sé, no sé a qué te refieres, no sé a qué te refieres exactamente. Con eso, yo lo que te puedo decir es que por aquí, por mi canal, eh, eh, hay muchísima gente eh, que tiene mi edad, o que es incluso un poquito más mayor de mi edad, que se han metido y que se han suscrito eh, todos eh, por aquí. ¿Mm? Y que me alegro mucho, porque hay mucha gente que cree que Twitch es algo para gente joven. Y no es verdad. No es verdad, no es para gente joven. ¿eh? Es para el que quiere estar. Que me lo dices por el tema de que últimamente se caen muchas aplicaciones, creo que estaba caído... Eh, Instagram, bueno, eh, pasa, a veces pasa, como hay días que se cae el, el WhatsApp. Pero insisto, eh, creo que es fácil. Eh, dice Drive72, Rubén, me ha suscrito, pero no sé si te ha llegado porque no ha saltado. Eh, y dice que debe de ir lento el chat y que no ha saltado la eh, notificación. Pues Drive, estaré atento, eh, estaré atento. Pero vamos, eh, Mira, dice Ferandreu1973 que él tiene 51 palos y llevo suscrito 7 meses y encantado. Pues sí, hice refergo 83 y si lo hablamos esta mañana en Twitter. Vale, perfecto. Dice P.comu, Rubén, yo tengo 63 años. Pues di que sí, ¿ves? Es lo que decía yo. Que es eh, lo que hay que hacer. No es una cuestión de edad. La edad es un número en el carné. Eh, la gente piensa que en Twitch viene gente de 15 años, de 16 años, de 20 años. No tiene nada que ver. Eh, en mi chat, desde luego, ya os digo que son mayoría la gente que pasa de 35 años. La gente que pasa de 35 años. Y hay un montón de gente de, de cuarentones, como yo. Hay un montón de gente de cincuentones que estoy a punto de llegar. O sea que, eso de que la gente mayor no. La gente mayor está muy por aquí. Gracias a Santi M. Melo, que se ha vuelto a suscribir durante un mes en el nivel 1. Siete meses lleva con nosotros, eh, Santi. ¿Vale? Un crack. Eh, por cierto antes de nada voy a empezar ya la reunión vale mira va la plata va a cumplir el día 23 de marzo va la plata cumple los 50 es un año mayor que yo va la plata y encima cumple es el mismo mes que yo en marzo ¿Eh? creo que eres piscis igual que yo va la plata es un crack a ver voy a ver si yo le puedo mm, dar esto a a óscar porque tengo que había quedado Había quedado para charlar con eh, Oscar eh, Badayo, ¿vale? Porque sabéis eh, que hoy, insisto, vuelve la Champions y juega eh, la Real eh, Sociedad. ¿eh? Eh, 2-0 en la, en la ida. Un mm, resultado muy difícil para que lo pueda remontar eh, la Real Sociedad, pero bueno, al final mm, lo van a intentar, por supuesto, el equipo de Imanol, que yo creo que no está eh, fino. Y también a las 9, Bayern de Múnich, Lazio, en Múnich. Con un 1-0 a favor de la Lache, pero yo creo que todavía incluso eh, favorito eh, el equipo Muniqués. Que es verdad que está haciendo una temporada eh, terrible, dura, pero que. Además, con un 1-0 eh, inesperado, pero que yo creo que sigue siendo favorito. Eh, lo tiene difícil eh, la Real Sociedad, ya digo. Y por cierto, mm, cosas que, que os tenía que comentar, que ya os he dicho antes en el sumario, más allá del partido de la Real, cosas que hay que tener en cuenta eh, hoy. Eh, la primera. Están los ultras del Paris Saint Germain en Donosti Le quiero preguntar a Óscar Badallo A ver cómo se está desarrollando la, la jornada Porque estos, sabéis que estos cuando salen de Francia Son unos angelitos, eh? unas criaturitas que cada vez que salen eh, la montan eh, Y también le quería preguntar, eh, por supuesto, a Óscar Badallo eh, Por la alineación, la previa de ese duelo esas palabras también de Luis Enrique sobre el famoso tema Mbappé, que aquí no vamos a escuchar. Aquí no vamos a escuchar el tema de Mbappé, porque cansa. Y también le quiero preguntar de lo de El Atleti y Robin Lenormand. Creo que ya tengo por aquí a, a Oscar Badallo, eh, a mi compañero de, de marca, eh, que lo tengo, creo que se está activando la, la cámara. Eh, porque todavía no le veo con la con la cámara, está, yo le, le, le oigo, pero todavía no le no tiene activada la cámara, y vamos a ver si lo consigue Oscar y ya le doy paso en cuanto, en cuanto esté por ahí, ¿vale? En cuanto, porque yo le veo que tiene, que está ya conectado, eh, el bueno de Óscar Badayo, que no voy a ser como David Sánchez, y si le voy a preguntar qué ha comido, o sí, veremos, pero lo que tengo que verle es con la, es con la cámara, ¿vale? Que la tiene todavía, no la tiene operativa, a ver si la puede eh, colocar Oscar, eh, y lo vemos tranquilamente. A ver. A ver, que lo voy a poner por aquí. Mira. Eh... Hola Oscar, muy buenas. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas. Eh, no sé si me ves. Yo creo que tengo todo. Pues no, no te veo porque tienes como que... Aparece una cámara de fotos con un ASPA, como mm. diciendo que no tienes conectada la cámara, que no tienes activada la cámara. Todo lo demás eh, está perfecto. ¿eh? Pero vamos, me, me está vacilando la gente diciéndome que estás muy negro, Oscar. ¿eh? Que has tomado mucho el sol. Que sale claro, el... claro. Sí. Pues, pues no será el tiempo. <laughs> Soy negro de, de ver llover tanto, pues... Eso sí. Eh, pues no sé qué pasa hoy. No sé. Bueno, escucha. Luego hablando con una cámara de fotos, no te preocupes, que yo nunca lo he hecho con una cámara de fotos, pero bueno. Tú tenías todo... Eh... ¿No has tocado nada desde la última conexión nada, nada, como ¿no? siempre, ¿eh? pero sí. Y ¿Sí? sí, además estoy, estoy tocando ahora, porque ya sabes, cuando no... Ahora, ahora te oh. veo, ahora te veo. Ahora te veo perfecto, macho. ¿Qué has hecho? ¿Qué claro. has tocado? ¿Qué has tocado? No, pues, pues fíjate la, el botón de la cámara que lo tengo siempre abierto, pues, pues no siempre debe estar abierto. Va, ah, no te preocupes, no te preocupes. Así que, nada. Bueno, bueno no, no sé si se perdían, igual algunas se perdían algo por no verme o ganaban. Todo lo contrario. No, 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 pero no, no. Bueno. Ahora nos, nos están diciendo que claro, que ya que estás, que te pregunte la, la de David Sánchez de qué has comido hoy, <laughs> qué has comido. Eh, dar, pues soy, mira, espárragos, espárragos trigueros eh, al horno con un poco de jamoncito y Hostia, bien, y, bien. y, y virutilla de queso. Y luego eh, tenía todavía, mira, eh, me regalaron unas empanadas, me las mandaron desde Galicia, porque estoy este año muy a tope con el Depor, porque lo entrena un amigo mío, que es Imanol Idiáquez, que además sí. el Depor está, afortunadamente, lo ha pasado muy mal, pero está para arriba. Y entonces, eh, a raíz de eso, oye, ha sido regalarme las empanadas, estoy abierto a que me regalen más, porque ha sido regalarme las empanadas y siete victorias seguidas. Entonces... Cada vez que me, me llegaron bastantes, eh. Cada sí. vez que gane el deporte lo celebro con. Valente. dije que lo iba a celebrar con las empanadas. Siete, ya se me han. Bueno, no, me queda un poquito. Me queda porque las hice congelé y tal, pero bueno. Así que eso he comido hoy. los trigueros con jamón y gritulla de queso. Te cuidas bien, y te cuidas bien. El jodido de David Sánchez te llamaba siempre para preguntarte qué habías comido para sí. meterte la del conejo por todos los lados. ¿Sabes sí, con el, conejo, sí. el conejo, el conejo, el conejo. Bueno, ya sabes cómo qué. está. Oye, sí, ¿cómo va, cómo va esta, esta gente tan peligrosa? Los angelitos estos del Paris Saint-Germain, oh. ¿Cómo, ¿cómo van por ahí por Donosti? o lo están dejando pues, guapo? O... Pues de momento, de momento la Archaña nos, nos dice que ya, ya se ha hecho viral la foto de lo que han incautado, de, de la pelea que iba a haber ayer también con unos ultras que tenemos aquí un grupo uf, que, que, que está empezando, parecía que no, pero está empezando a, a preocupar bastante eh, y parece que la cosa estaba un poco calmada y además te lo he dicho a la mañana que estaba lloviendo a más llover como llevamos así un buen tiempo te he dicho igual me pías paseando justo justo porque ahora mismo estoy viendo desde aquí ya te dije que desde mi casa veo el mar no porque me plantaron muchos árboles y ya me taparon las vistas del mar pero veo el hotel Montigeldo, donde está el PSG, eh, y hace un sol espectacular ahora mismo. Bueno. Así que, encima, van a tener suerte y van a disfrutar de Donosti con, con sol. Uh -huh. Oye, Esperemos bien, que yo. no pase nada, porque ya te digo que la gente de la Chancha y de la Guardia Municipal ha hecho un dispositivo sin precedentes aquí. Eh, de hecho, voy a bajar yo prontito, porque a partir de las seis y media ya se cierra la mitad de la ciudad que, se va, que va hacia Noeta. Entonces eh, bajaremos a, a cuanto antes estemos hoy en el campo, mejor por si acaso. Y que no pase nada, porque lleva, llevamos, unos, llevamos unos ditas con recibimientos, sí. apedreamientos, nos pelean, no sé qué. Sí. Y dicen, joder, macho, otra vez estamos volviendo a las andadas. Pero bueno. Sí, se nos está yendo. Eh, eh, la última termino. Creo que estamos en una cultura peligrosa para todo. Eh, del y yo más. Y sí, yo sí. más, y yo más, y yo me acerco más. Y yo tal. Y bueno, pues a ver si, si se calma un poco. No, 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 ojalá, ojalá que se calme y que no, que no pase nada. Lo, lo, lo que pasa sí. es que te, te lo digo porque si en el fútbol español ya hay motivo oh. de conflictos y mucha gente sí. y muchos pequeños grupos que parecían que no eran violentos, pero cada vez están creciendo más, sí. estos del Paris Saint Germain, como los del Marsella, cada vez que salen, van de excursión. O sea que, que, sí. que, que puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, ojalá que no. Eh, del partido, oye, Oscar, sensación que tenemos aquí en Madrid es como que, que no está fina la real, como que. No. Partidos que le está costando mucho. Eh, la copa es verdad que, que, que hizo mucho daño, ¿no? La copa. Uh -huh. Sí, bueno, eh, la sensación que tenéis ahí es la misma que tenemos aquí, ¿no? Lo que pasa que, evidentemente, hay que creer, ¿no? Y, y todo empieza, toda remontada empieza por por, por, por pensar que es posible, ¿no? Eh, yo lo tengo muy claro. Creo que la real de hace tres meses, dos meses y pico, tres meses. La que le metió un meneo al Benfica, la que le pudo golear al Inter, pero no en muchas ocasiones, la que el propio Xavi el día del 0-1 del Barça dijo no hemos merecido ganar y todavía de vez en cuando lo recuerda en una rueda de prensa, esa Real puede hoy, oye, metes un gol o dos y, y puedes... La... Porque a mí el PSG ya lo había visto anteriormente porque aquí pues, pues también por los canales franceses y también bueno por la proximidad se, se pueden ver ter, eh, partidos y no me parecía, es verdad que tiene muy buenos jugadores. Pero no me parecía tan temible, ¿no? Eh, allí aprovechó mejor sus ocasiones que la Real, que aguantó una hora y luego esto, ¿no? Entonces, esa Real sí, la Real que lleva siete partidos sin ganar en Anoeta, la Real que ha ganado uno de sus últimos nueve encuentros, la Real que lleva, creo que son ocho partidos sin meter gol de los últimos 16, sí, sí. esa Real eh, hoy no tiene nada que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver si, si retrocedemos. Y vemos, eh, como te digo, la que maravillaba a todo el mundo cuando le metimos meneos al Benfica, al Inter, al Salzburgo y, y fuimos líderes de, de grupo. Sí, yo, yo estoy convencido que esa Real todavía puede eh, surgir esta noche. Sí. El problema es que eh, yo, te tengo que ser honesto, yo no le veo opciones sí. de clasificarse, pero por una cosa sencilla. Porque es que mi sensación es que la Real puede generar ocho o nueve ocasiones de gol, sí. pero le cuesta mucho hacer. Y en cambio, el Paris sí. Saint-Germain teniendo los bichos que tiene delante, sobre todo Mbappé, sí. es que a media que tenga, te sí. vacuna. Y para mí es que eso es clave en una sí, eliminatoria. Sí, de estas. Hace poco, en la eliminatoria contra el Mallorca, que, que todavía nos acordamos de las que falló Sadik y alguno más allí, aquí también hubo unas cuantas, creo que eh, había una, una diferencia entre disparos de la Real y disparos del Mallorca brutal. Pero al final, eh, yo que, que solo me gusta otros deportes y suelo estar con gente, bueno... Lo sabemos todos y me pregunta gente el otro día en el balonmano ¿Pero qué está pasando? Bueno, es que el balonmano y el baloncesto normalmente gana el que mejor es Porque, porque el que más acierta Pero en fútbol, eh, pues eso, pues el día del Villarreal 70-30 posesión, 21-7 remates 1-3 el resultado sí, Entonces, sí, eh, sí. bueno, pues eso está, en eso está la Real Que no mete un gol, que no está funcionando Sadik Que no está funcionando Andrés Silva que hemos tenido a Mikel Oyarzábal un par de periodos lesionado, que cuando mejor estaba Barrenechea también cae un mes, que Cubo estaba enchufado y se va a la Copa de Asia. Entonces, todo eso se nos ha juntado y bueno, pues se pues, eh, tiene que volver el equipo. ¿no? Luego son tres frentes. Yo sigo pensando que para una plantilla como la de la Real todavía no le da pelear por todo, pero es verdad que el objetivo ha sido pelear por todo, casi llegamos a la final, en vez de tirar la copa, casi llegamos a la final, estamos en octavos de la Champions contra el PSGA, que vamos a ver esta noche en la noeta, pero en la liga ya no ha sido lo de otros años, que quizá podía haber sido mejor, ¿no? Entonces, eh, hay que elegir competiciones y Manol ha decidido no elegir por ninguna, yo sí lo hubiese hecho, pero como lo ha hecho Manuel y nos ha llevado tan lejos, vamos a ver si nos da tiempo en liga a recuperar primero la Real que estamos echando en menos y luego a alcanzar por lo menos el sexto puesto. Me lo dice mucha gente en el chat, sabes que hay mucha gente sí. de la por aquí, eh, pero me, me dice muchísima gente que lo de Sorlot eh, hizo daño, ¿no? Porque era un delantero que se había adaptado bien sí. eh, y al final fue como, como una cosa muy inesperada, ¿no? Es decir, de sí. repente nadie sabía nada y al Villarreal. real. Sí. sí, ¿sabes lo que pasa? Que aquí extraño, sobre todo, la cantidad. Creo, creo que fue 8 millones de euros. 8 ¿no? y medio, Entonces, sí. sí. Eh, sí, que luego ha pedido más dinero que si tal, bueno, todos. Eh, Sorlot, por la temporada que estaba haciendo, bueno, pues ya sabes los, escal los escalones salariales que hay en las plantillas. Evidentemente Sorlot igual no podía cobrar lo de Ollarzábal, Merino, Zubimendi, eh, no sé si alguno más están por ahí, pero bueno, igual el segundo escalón, tal, bueno, no sé, hoy ser el tema económico. Y al final, Imanol, que era el que más quería a Sorlot, se quedó sin Sorlot, ¿no? Que es un jugador que yo al principio me costaba, pero que luego me pareció que eso encima encajó muy bien aquí. Su novia o mujer, no sé qué es, eh, estaba encantadísima. No hacía más que poner fotos en Instagram de San Sebastián, de lo feliz que era y tal. O sea, y ya tienes un tío ahí, y es como volver a empezar. ¿no? Y es verdad, y lo he de reconocer, eh. A mí, entre Sorlot. O oh, Andrés Silva, el Andrés Silva que era pareja de Cristiano Ronaldo en Portugal y que no paraba de meter goles, pues igual ha puesto por Andrés Silva. Pero claro, el Andrés Silva que ya cuando viene lesionado, que le cuesta recuperarse todavía de la lesión muscular que traía del Leipzig, que luego cae otra vez y no ha terminado. Y, y es una pena porque se va a acabar la cesión y para mí sigue, la sensación que me sigue dando a Andrés Silva es de un jugador, de un delanterazo, pero que va a pasar, y, y no te digo ya, como el año que viene termine cedido en no sé dónde y meta 20 goles. Pues, pues, pues... Sí, sí. Pero, la sensación, pero no. la sensación es que Andrés Silva, porque Andrés Silva estuvo bueno, en Sevilla, llegó a sonar para Atlético de Madrid, Andrés Silva es un buen delantero. El problema de Andrés Silva es que yo creo que se lesiona mucho. Se lesiona mucho y luego sí. es verdad que, que va muy bien de cabeza y que es un tío que te hace un buen trabajo, pero tampoco es un, un, un delantero realmente regular. Es capaz no. de hacer 30 goles un año y al año siguiente 10. Sí. Es, es un poco así, ¿no? Eh, entonces yo creo que esa es un poquito la asignatura pendiente que tiene la, la Real. Antes hablabas de, de los escalafones de, o los escalones sí. salariales de la, de la plantilla, sí. Oscar. Eh, por curiosidad… ¿En qué escalón puede estar eh, Robin le Norman? Porque el otro sí. día en marca decían sí. el tema de. Sí. Sabías que tal lo iba a preguntar, pero. Sí, digo, sí, sí. Pero te lo digo porque mucha gente de la Leti me decía, oye, esto de lo Norman y tal. Y yo digo, mira, pues cuando venga Bada, yo sí. le pregunto. No sé en qué escalón salarial estará normal. Bueno, yo creo que en el primero no, pero sí que estará en el segundo. Yo creo que en el primero no, pero sí que estará en el segundo y, y luego estamos en lo de siempre. Eh, cuando firma no es internacional todavía, uh -huh. eso ya sabes que sube el caché, ahora se habla del Atlético, en su día, el pasado verano, parece que el Nápoles estuvo muy interesado, pero no quiso salir porque aquí la Champions y, y el proyecto de La Real le gustaba mucho es Un chico muy normal vive, de hecho, no vive en Donosti, vive en Astigarraga, eh, que es eh, el sitio donde están casi todas las hidrerías que ahora están de moda, no, de ir a cenar la chuleta. Pero él eh, no vive por eso, ahí, vive porque hay monte y entonces pasea por el monte cuando Anda. tenía ratos libres y tal y cual. O sea, entonces eh, habría que ver lo que sí tengo claro eh, respecto a la información, que sí que es, que, que, que sí que puede ser evidentemente verdadera es que la Real sigue sin necesitar dinero y la Real sigue sin tener intención este próximo verano de dar salida a futbolistas, salvo que vengan con los 60 millones de cláusula, que es la... La cláusula que tienen todos ellos, ¿no? Eh, ¿60 sí que... ¿de cláusula tiene? Te lo digo porque sí, sí, sí. es que he leído que en algunos, en algunos sí. medios dicen que la cláusula de Robin Le Norman son 50 y en otros que 60. Ah, 60. 60. 60. Aquí casi todos prácticamente son 60, ¿no? Sí que es cierto también que eh, mirando para abajo eh, hay un chaval que está eh, con la pareja de Pau Cubarsí, es el del Barça, la pareja de Pau Cubarsí en la selección sub-18, creo que ha sido John Martín. Que viene, bueno, Pau Cubarsí ha jugado con Xavi este año en el, en el Barcelona, ¿no? Entonces John Martín ya, ya ha ido convocado y, y viene muy buena pinta, ¿no? Entonces, bueno, pues es un puesto que está pacheco de, de suplente, pero pero vamos, que ya te digo que, que la real, como no necesita dinero, eh, va a estar muy dura en, de normal, en Cubo, en Zubimendi, que ahora no se habla, pero se habla mucho, eh, porque eh, afortunadamente la economía está está bastante bien. No, lo único, lo único que pensaba yo, porque ya te digo, eh, ayer muchísima gente se hacía eco de eso en el canal, ah, tenemos sí, mucha sí, de sí. gente del, del Atleti, y ayer alguno incluso me decía, bueno, pues eh, una parte de Le Normal y le dan a Javi Galán, no sé si la Real, la Real tiene previsto comprar a Javi Galán. Eh, gusta mucho, lo que pasa es que ahí estuvo muy listo el Atlético, porque no incluyó opción de compra, claro, opción de compra con lo que jugaba Javi Galán con Cholo Simeone, Sería de cuatro, cinco, creo que le costó seis o siete al Atlético, ¿no? Entonces la opción de compras eh, cuatro. Sí, cuatro. Lo que pasa es que estaba también metido el pase ah. de Manu Sánchez. Ah, vale, pues eh, pues ya ves, no podría pedir el Atlético más de 4 millones, pero claro, Javi Lagalán jugándolo todo en la Real Sociedad y al nivel que está, que estamos muy contentos. Eh, de hecho, su primer es en la Real, ha sido elegido MVP del mes uh -huh. por los aficionados de la Real. Sí, eh, fíjate sí. que lo... Entonces, ahora la opción de compra igual es más dinero, ¿no? Eh, me gustaría saber si el Atlético ha pagado ya todo lo de Grisman. Me gustaría saber que fueron 30, más luego el porcentaje ese que fueron 20 y pico. Que esa es otra. Claro que, porque... era, que al final eran Grisman 54 millonacos, eh. 54 millonacos, 30. Y, y ahí estuvo muy bien a Perry Bay, que lo vendió por 30 en vez de por la cláusula, pero incluyó el porcentaje de una futura venta que luego se produjo al Barcelona. Entonces al final el Atlético le tenía que dar 30 más 24. Me gustaría saber si eso está. Pues, eh. pues, pues escucha, ponta la cola, eh, eh, porque pues, yo no, no lo sé yo todavía. Fíjate, o sea, ya. pero es más, si es que en el Atlético de Madrid no sabemos nunca nada de nada. Pero bueno, yo preguntaré a ver si nos sacan Como de la. Como aquí, pero preguntaré, porque ya sabes que cada día es sí, más. Sí, sí. Difícil oh. saber nada. Operaciones, sí. precios, salarios. Pero luego sí. ya hay una cosa, Oscar, que a mí me, me, me alucina muchísimo, que es que eh, ya en algunos clubes no te dicen ni la cláusula. Ni la cláusula. Ya, ya, pero. Y te mira. voy a decir otra, te voy a decir otra cosa que me parece ya un. esto. Eh, por clubes y por agencias, me han dicho. Lo de los partes médicos. No haber sí, sí. a parte médico o no especificarse la lesión porque el futbolista, eso nos dice a veces desde la real, no es que el futbolista o su agencia de representación no quiere que se conozca exactamente la lesión por temas de futuras negociaciones, de oye, tú tuviste, eh, eso nos dicen a veces cuando lo parte médico, una lesión muscular, o tiene un esguince, y no te dicen ya como antes, grado 1, 2, tal, no sé, eh, creo que bueno. Es otro tema, no. Estamos yendo, para mí, demasiado, demasiado lejos con respecto. Pero no, además, eh, como periodista, eh, es que yo salgo a la calle y, y me pregunta a todo el mundo, oye, 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 que, que, que pues si la Real dijese o si el Atlético dijese, claro. seguro que no te preguntaban cada vez que bajas a, a pasear, pues eso, la cláusula o, o el contrato de. No, 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 es una, es una locura, es lo que te digo, es que cada día más, más, más oscuridad con, con estas cosas. Que hombre, yo entiendo que son negociaciones privadas y no te la van a decir, pero macho, es que de una cosa a la otra, pues, eh, no sí. sé. Eh, hola, Juan Gato, muy buenas, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, tío? ¿Qué pues tal, mira, Oscar, ¿qué tal? Estaba aquí hablando con Madayo un poco de lo de, de lo de hoy, ¿eh? Eh, eh, que, que por cierto, aprovecho y te digo, ¿qué feeling te da a ti lo de la Real Sociedad hoy con el Paris Saint Germain? Tú estás como yo. Estás negativo, es ¿no? Que me, me, sí. me gustaría pensar que, que la Real le, le da la vuelta, pero. O sea, puede, puede ser, ¿eh? O sea, yo, yo creo que la Real, si. O sea, debería. Ese es ese partido para darle la vuelta a la, a la… al momento que se encuentra, que es que le ha dado la vuelta como un calcetín, O sea, estamos viendo una Real sociedad desconocida. Pero si tiene que tener un momento para volver a donde estaba, es este partido. Ahora, es muy jodido levantar un partido, levantar un partido con con Mbappé, Luis Enrique y compañía. Lo veo parte difícil, pero oye, ¿por qué no? Si la Real saca la mejor versión que la tiene que sacar, eh, la tiene que sacar, ¿por qué no? Sí, sobre todo porque eh, yo creo que es un es un equipo eh, que, que genera mucho, pero el problema que tiene, como lo, lo que estaba diciendo con Badayo, y yo creo que casi todos estamos de acuerdo, es que es un equipo que le cuesta mucho marcar. Y el parís Saint Germain es todo sí. lo contrario. De, de la nada, sí. la cogen Mbappé, te hace uno, Gonzalo Ramos, sí, sí. el otro, Maroto, Colombo Aní, tiene pues eso, suplente ah. de 90 millones. suplente de 90 millones. Es que es que tiene, que tiene una alineación No es la alineación, es lo, todo lo que tiene. Todo lo que tiene y lo que dices tú, que le basta con dos llegadas para resolver un partido, a pesar de que pueda la real. Es que la Real no jugó mal allí y tuvo muy buenos minutos, pero si no, claro. no metes, y estos, le deja vivo, macho, tienes este, tiene este tipo y a todos los que vienen detrás, que en un momento te la lía. No, no, está claro. Está sí, sí claro. Que la Real aguantó una hora muy bien, sí, eh, o... pero luego fue que luego es cuando Rajoy Manol de Traoré, sí. que justo le salen, le sacan para atenderle, marcaba en el, el balón parado a, a Mbappé, que es el que marca, y luego Traoré ya está un poco esto y le hace barco la, la, la otra sí. jugada. Y son, son 10-15 minutos que está mal, ¿no? Eh, que le pasó algo parecido en, en Roma eh, el año pasado con el equipo de Muriño, que esto. Pero sí que compitió una no ahora bien, ¿no? Lo que pasa es que si todos estamos más o menos en. Que la Real, joder, la Real, yo siempre digo: Zuimendi, Merino, Bryce, Barrenechea, Oyarzabal y Cubo, por ejemplo, claro que tiene ahí potencial para, para poder hacer, pero tiene que acertar, que es lo que lo que no está pasando últimamente. Oye, por sí, sí, cierto, sí. Juan, ¿a ti te gusta el o no? Estábamos hablando con, con Oscar de lo de Lenormand. Sí, pero es, esto no, no es, O sea, esto es, es, se ha retomado ahora, pero ya se, ya se, ya se habló de él hace, hace tiempo, ¿eh? Sí, sí, no, sí, seguro, pero que te quiero decir que a mí. Eh, a es, mí sí me gusta, sí me gusta. Me que es un futbolista que, sí, me que me ha gusta. crecido, que se ha sentado, que tiene una solvencia sí. espectacular. Escucha, Rubén, pero es que ahora... En las que bono, vale cualquiera. también No, pero es lo que te cosa. digo: que, que me gusta, que me gusta eh, Robin Lenormand, pero que me gusta Robin Normand. me gusta Claudia Schiffer, eh, me gusta sí, también sí. Eh, Linda Evangelista. O sea, quiero decir, son 60 salmones, macho. Hola, Manu Martín, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás a mí me gusta Michelle Pfeiffer, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Michelle Pfeiffer, claro, no, si tú te. Yo soy de parte de A ti, claro, no, no, no te iba a gustar, yo qué sé, bueno, iba a decir una barbaridad, me iba a meter en un jaleo. Bueno, el, el caso que. Mmm, a ver, ¿qué? que me sale aquí, que alguien quiere unirse a este, a, a esto, un desconocido. Hombre, pero bueno, javi, Hombre. javi, ¿cómo estamos? Ya estamos todos, ya estamos todos. tal lo mejorcito de cada casa. Muy buena, Javi, ¿cómo estás? Joder, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me oís bien? Te oímos y bien. te vemos muy bien. Estás en un zulo, macho. Perfecto. Aprovechamos... Es que sí, bueno, el, 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 Claro. El coche es pequeñito, sí, es un zulo Es que Juanchito, Juanchito ha creado moda Ha dicho, cuando yo quiero estar solo me reúno conmigo mismo en el coche Y, y Javi Gomara le ha copiado el invento Le ha dicho, venga, claro, el coche, como Juanchito eh, Oye, escúchame Que estamos todos llegando más o menos A la historia de que el normán Nos gusta mucho a todos, pero dice Badallo Y con buen criterio, que el que lo quiera 60 salmones Y digo, joder, 60 me parece una pasada No sé, Javi ¿Tú ves a la Leti gastándose 60 en algo? Yo creo que no, eh 60, 50, 40, 30... Sois los cachondos, de verdad. Nada, nada, nada que hacer, macho, nada que hacer. Yo no lo veo, vamos. Bueno, vamos. Es verdad que hay muy, buena, hay muy buenas relaciones entre los clubes. Yo sé que hay muy buenas relaciones, pero eso no te quita que luego, a la hora de negociar, sí. hay que pagar. eh, vale, yo. Pero habéis entrado justo en el momento después en el que le, le he preguntado yo a Rubén... ¿Cuánto hay ya pagar? Los 54 de Antoine Griezmann. ¿Y qué te he dicho? <laughs> ¿Qué te he dicho? Es que, que eso, que no sabemos. Entonces, es que, claro, ¿Es que no sé? se iba un fenomenal. Ha pagado, o sea, te quiero decir, porque ahora ha venido Javi Galán, eh, a ver si ha salido gratis, igual, porque todavía está de ver que ya sería la leche, porque está, estamos contentísimos con Javi Galán. No, no. Pero a mí, a mí, me vais a perdonar, pero a mí, la noticia de todo el rato que os llevo escuchando, eh, Oscar, es la que has dicho ahora mismo. O sea, la de Grisman. Eh, ¿Cómo son las finanzas del fútbol que Grisman? Ya pasó por otro equipo antes de volver al Atleti y el Atleti ya le debía antes de que se fuera al otro equipo dinero a la Real Sociedad. Es decir, ¿cómo es esto de la, de, de, de la contabilidad? Pues yo cuando voy aquí a que me hagan el IVA y estas cosas eh, lo hacen en dos segundos, para arriba, para abajo. Pero porque, joder, en el fútbol se inventan unos trucos pero, que no veas. ¿no? Pero, pero, ¿Cuántos si, años si... hace que llegó Griezmann al Atleti y que Oscar Badallo ahora mismo está diciendo que todavía el Atleti debe? Pasar? No sé, me gustaría, me gustaría saber. Te quiero no, decir, no, desconozco, pero, pero a raíz de lo de Javi Galán. Pues, pues eh, me entró la curiosidad de, de sí. si pagará la real sí. o, o todavía tiene a deber el atlético, y, y por eso te digo que, que tienen una relación muy buena. Muy buena, sí. Eh, pero, va, 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 pero... ya, pues, quizá por eso, por eso sé, eh, a la operación de. Es que, es que de aquí, de lo que, de lo que se hace, a lo que nos cuentan sí. y la realidad, o sea, hay, hay años luz, porque yo creo que lo de. Seguro que lo de Galán está metido en esa operación con la de Griezmann, sí. y no te estalle que en esa buena relación tú estiras tú estiras el chicle y fluctúas con operaciones en las que puedas intervenir. O sea que si, si hay una operación eh, de cara a futuro con el normal, no te extrañe que se abarate o que tenga que ver con, con pasta que deban de, 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 de griema. No me extrañaría nada. Javi, nada. Se acordará, a ver. Javi se acordará de una cosa que ah. le voy a decir yo ahora, que es que en su día, eh, en su día, estuvo muy cerca. ¿Tú te acuerdas de lo cerquita que estuvo Angelito Correa de la Real Sociedad? Sí, uh -huh. sí. sí, sí, Angelito, ¿qué quiere salir sí, este verano? Pero mucho, pero mucho estuvo, sí, sí. Eso sí me consta, sí. A ver, si, si, hay, si hay cambio de cromos, eh, obviamente la operación sí sería posible. Si al final te, queda, te para una cantidad de 20 millones en como dos años, que es como como le gusta pagar al, al Aleti. Pero eh, recordad que el año pasado el Aleti, eh, no voy a decir que fue a por Zubimendi, pero sí que es uno de los jugadores que gustaban. Y cuando la Real le dijo que eran, creo que eran 60, eh, aquí dijeron hasta, hasta luego. Sí, claro, a ver, entonces... Sí, claro. eh, es que estos quieren, sí, sí, quieren, quieren pagar con los colmores del coyote, macho, y así no... No, se no, pueden, no. ¿Sabes? Aquí, caballo, sea, aquí acostúmbrate que aquí te va el pack de películas de cerezo. O sea... No. Pues eso eso no, es lo suficiente para, para abaratar operaciones. Pero por eso aquí estamos muy quemados porque, claro, se habla mucho... Pero que, que ya te digo que es que no, es que la Real tiene una necesidad económica, no, no, es que la Real tiene tope de socios, hay 3.000 tíos en lista de espera, eh, tiene buen contrato de patrocinador, está ahora me, empezando escuelas de fútbol en Japón que son más ingresos, o sea, a nivel económico, la Real Sociedad está muy bien, no tiene necesidad, eh, ¿Sí? entonces no tiene necesidad de rebajar las cláusulas. Entonces, Le Normand, Grisman eh, iba a decir, Zuimendi, Cubo, no, no. 60, 60, 60. Y, y si no... era que lo pague. Oscar, Oye. Oscar, pero si te viene Lenormand y te dice, me quiero marchar, sí, bajar sí, la cláusula, porque si no lo vas a perder. Hombre, depende de cuando te paguen. Si, te dicen, le, si le dicen a la Real 40, pues es un precio sí, razonable. Y sí, sí, ahora sí, si le dicen pero, a la Real 20, final, pues no. Que al final te hace, pasta, te hace falta pasta, no te hace falta pasta, lo que tú quieras. Pero si el jugador dice, me quiero ir, ta, Sí. Sí, otra cosa es que tenga posibilidades de, de llegar al Atlético, porque si le quiere el Atleti, imagino que le querrán en la Premier varios equipos, le querrán grandes de Europa, y en ¿También? igualdad de condiciones el Atleti siempre va a acabar pagando menos, claro. También sí, os digo el verano eso, pasado lo he dicho, sonó, sonó para el Nápoles en Italia, decían que igual tenía algo en la Premier, pero, pero continúa aquí, y bueno, vamos a ver, vamos a ver, yo no le veo tampoco, no le veo toda la vida aquí… Pero, pero ya te digo que creo que, que está muy bien considerado y que, que la falta tenía que ser muy, importante. Yo, le veo más muy carne, importante. yo le veo más carne de Premier a Lenormand que de otra cosa. Pero Cuidao, cuidado, la Premier es la temporada que viene, cuidado, sí, no que sé. no va a ser lo mismo que esta, que ya le han echado el lazo, que ya van claro, a ole. frenar, que van a parar. De, de todas maneras, os digo, todavía Manu están buscando, eh, bueno, y Oscar lo sabe de sobra, todavía están buscando el, el atraco que metieron con Isaac. Isaac, 70, 70 melones, ¿eh? No, o sea, vaya, eso, esa, sí. esa fue buena, ¿eh, sí, Joder. Sí, al, esa... al principio… Al principio, al principio eh, joder, que es muy caro. Luego, cuando empezó a meter goles, el Newcastle ha en Champions, ¿no? Sí, sí, sí. sí o sea, que, que luego ha dado, ha dado su rendimiento, ¿eh? Es verdad que, bueno, pues al final… Te quiero decir, la de Isaac era 90. O sea, se bajó a claro, 70, claro. pero claro… Pero sí que no no yo eh, no entiendo a, bueno a Perry By, eh, no sé si la otra vez que, hablé, que hablamos te lo dije Seraldo Becker que es un jugador para mí interesante eh, mm. ha venido por dos millones de euros hoy en día en el 2024 dos un jugador para mí interesante por do, no sé qué hace a Bay cómo les convence a los presidentes de otros equipos que consigue unas, eh, hace unas operaciones y el, sí, sí. y el balance de Aperribay, 54, insisto, 54 por Grisman, porque en vez de pagar los, eh, la cláusula interregara con IVA, le rebajó a los 30, pero a cambio de un porcentaje, creo que era el 20%, de un futuro traspaso. Y fueron 24 kilos más. Pues Oscar, ya sabes que nosotros, por, por 120 módicos millones, un paquete de Sugus y una merluza, oh, mandamos a Javi Galán. Los 120, eso sí, por delante. Vale, 120, David Alan, <laughs> y ya está. Y nos compramos <laughs> dos Norman. Eh, bueno, escucha, que, que si estás cómodo, quédate, porque vamos a hacer una tertulia aquí Express no. de, de Champions. Entonces te tienes que ir tú tranquilo, Oscar. Sí, hoy hoy ya te digo que hoy sí, porque quiero bajar pronto, antes te quieras. he dicho que cierran el, eh, el acceso sí, sí, bien, bien, a no por cierran ahora de vida por, te, por temas de seguridad. Esto como en casa, y, tranquilo. y oye, yo hoy, otro día me quedaría muy a gusto, pero hoy no quiero, no. por si acaso, que se está viendo mucha foto de mucho malo no francés por donde. No, no quiere juntarte con Juan Gato, lo entendemos. O sea, nada, oh, o sea, no. No, hace muy bien. ¿Vale? Gato, Gato <laughs> y yo tenemos un amigo común, un poco peligroso, Cuidado, que no. se llama Iván, y que, y que suelen, Iván. suelen negociar, eh, así que. Peligrosos sí, hay por ahí. Ha, sí. ha, ha subido Joseba para ver el partido con el niño. Ah, pues por eso y no sé nada de Iván hoy. Pues, por podría. eso no sé nada de Iván hoy porque estará preocupado, está o sea, papa, preocupado con Yoseba. Sí, sí, sí. Vale, vale, bueno, bueno. Pues a ver, oye, suerte, Oscar. ¿eh? Bueno, suerte que esto, gracias. Para, esto es para creyentes, oye. Igual mañana 4-0 y te tengo aquí. Sí, hay, hay, que, hay que ser realista en el doble eh, sentido de la palabra. Ay, sí. Pero te quiero decir, pero si no vas pensando que y sí, sí. Pues, pues oye, pues lo Diga de sí. siempre, ¿no? Diga sí, esto es para creyentes, hay que hacerlo. Oscar. Bueno, otro día sin falta, ¿eh? Que hoy ya te digo no te que hoy quiero bajar antes de que me cierren. No te preocupes, amigo. Un abrazo muy fuerte, ¿vale? Cuídate. Vale, adiós, claro. Adiós. Un placer. Adiós, adiós. Me, gusta, me gusta tener en el canal a, a Badayo, ¿eh? Es un fenómeno. Eh, tío más buena gente ¿Te acuerdo? y además con una paciencia de la leche porque el, el, Buah, cabrona, la el cabronazo de David Sánchez le tenía una hora para decirle que, que había conmigo que si le el conejo, arriba, que si abajo, las croquetas tiene, joder, le tenía le el saca, pobre no sé sí, sí, le tenía el pobre frito ya una vez, ya, ya harto de no sé cuántos días ya le mandó lejos, pero bueno, en fin eh, mano Macho tío, que escúchame que, 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 que te sorprende la finanza, pero que te sorprende si esto es el Atlético de Madrid haces los fichajes sí, con, sí, con una sí, enciclopedia sí. No, Salvat no, 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 y... Un, y 10 los... años todavía, que, que son 10 años 8 mínimo 8 que llegó Grisman, 9 En el 14 Joder. Ah, en el 14, sí, sí, pues 10 años 14, bueno sí que había llevado en pero fueron, 14 son 30 kilos, ¿no? La cláusula de rescisión y luego lo que se habla es del porcentaje de futura venta cuando va al Barça que ahí le añaden, claro, son, me parece que en el Barça, ¿cuántos son? 120 kilos. 120, claro. De 120 sí. kilos, creo que era el 25%, ¿no? De la futura, o sea, de una, de una futura venta. Eso fue lo que le rascó. Antes, antes decías tú, Rubén, que cada vez sabemos menos de los clubes, que oh, cada claro. vez se saben menos de las cláusulas, de los contratos y demás. ¿Puedo ser un poco malo? Y mira, sí. que estamos aquí cuatro veteranos. Lo que quieras. Yo creo que cada vez, es cierto, los clubes son más cerrados. Pero, gato, eran igual de cerrados hace 20 años, ¿eh? Y acabábamos sabiendo lo que se pagaba. Yo sí. lo que creo es que cada vez se trabaja menos para saber lo que se paga. Mm. Perdonadme, ¿eh? La el... crítica no, no, no. Hay, de, hay de todo, mano. La crítica todo. tan feroz y tan despiadada a nuestra profesión. Yo creo que se levanta menos el. Cerrados en tele... números han sido toda la vida. No te daban públicamente un número. Y los preguntaba, públicamente no te daban nada. Al final sacabas la, la cantidad. Entre uno, otro daba, te la daban. Siempre había el, joder, lo voy a decir, el Onieva de turno, siempre el segundo, el tercero te lo daba. El primero nunca te lo daba, pero el segundo, el tercero te lo acababa dando. Y ahora, yo no sé, chicos, es que como, como han cerrado tantas cosas los clubes... Ya ni siquiera llamamos a la puerta a ver si se abre algo. Es que ahora cada vez se llama se levanta menos el teléfono, eso lo tengo clarísimo. Claro. Pero te lo, te lo, se levanta sí. mucho. No, Pero no, 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 no se levanta. Solo las dos es, cosas, Manu. Las y está que todo el mundo agobiado porque no hay Instagram. Teléfono. Entonces habrá periodistas que no estén trabajando porque, como no hay Instagram, no. pues tendrán que cerrar. No, no, se levanta menos el teléfono y te cuentan menos. Pero son las dos cosas, ¿eh? Bueno. Sí, 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 total. Sí, sí, sí. Bueno, y en el caso de la Leti, eh, si es eh, hermetismo, yo desde que desde te lo estoy cubriendo, que hace pues casi 20 años ya. Ha sido igual, o sea, la Leti con las cuentas no te han dicho nada, ni lo ni, ni por lo que fichaban. Siempre te llegaba o por otros clubes o por otras fuentes que… Sí, sí. Claro, pero es… O, o, o trincas a alguien no, que esté en la operación no y te diga los números o estás apañado. También sabéis claro. que ayuda un poco, eh, lo que ayuda un poco o está ayudando en los últimos tiempos a conocer más cosas, es que hay algunos clubes que mmm, están en bolsa. Entonces, eso es obligatorio, que sí, sí, claro. esa información salga. Y no os creáis ¿eh? que eso ayuda mucho, porque hay algunos de los que estaban en, de los que ahora están en bolsa que antes era todavía más imposible y más difícil que en el Atleti. Porque el día que hagamos un máster sobre las cuentas del Oporto y el Benfica, igual algunos salen los periódicos. Sí. Eso, eso te iba a decir. Cuando el Atleti tenía muchos negocios con Oporto y Benfica, wow. eh, nos enterábamos porque lo tenían que hacer claro. el público al, al estar cotizando en bolsa. Y, y ahí, por ejemplo, lo sacabas. Pero es verdad que en el Atleti, Siempre ha habido hermetismo con lo de las cláusulas de recesión, con, con todo. O sea, que cualquier tema relacionado con, con la economía en el Aleti eh, estaba cerrado. Lo que pasa es que es verdad sí. que, como dice Manu, antes igual llamabas a 10 puertas y en una te, te la abrían y ahora llamas a dos Y esas dos, pues están cerradas, a Calicanto, sí, ¿verdad? Uh -huh. Señor, oye, por cierto, eh, creo que ha habido... Y perdón, ¿eh? Perdón por la crítica, porque ya sabéis que entre bomberos no nos pisa la manguera. No, no pero... no, pero que está bien. Pero que coña, pues me parece muy bien, joder. ¿Y yo por qué te quiero aquí? Porque tú no te casas con nadie y dices lo que te da la gana, ¿no? Sí, me va. No, yo yo qué sé, pues escucha, pues mira, a mí también me va así, ¿qué le vamos a hacer? Si nosotros somos casos perdidos, tío, nosotros sí que si, si quisiéramos hacer felaciones, sabes en qué programa estaríamos. O sea que no hay que preocuparse. Que no te diga Juanito, si es cierto, es cierto. Si tú quieres hacer. Nosotros eh, eh, podemos hacer relaciones, peor, y lo pero no peor felaciones. Es que es literal, ¿eh? claro. Y lo peor es que es literal. Una cosa son relaciones públicas y otra son felaciones públicas. Yo felaciones Total, públicas sí. no, no, me, no me acaba de convencer. Que, oye, que os iba a preguntar, no sé, eh, como con Gato, Javi y Manu, no os pregunté mucho. Os digo, no sé si os gustó, os gustó el Atleti y no os gustó, porque al final, a mí, yo he de decir que me dejó exactamente las mismas dudas, pero que esos tres puntos son muy importantes porque le meten de lleno otra vez en, en bastantes cosas, porque perdió todo el mundo, perdió hasta el apuntador. O sea que por sí. lo menos resultado buenísimo. Yo si voy a que hable primero que tengo un poquito de sí. prisa que tengo que recoger Tranqui. a la mano. Te diría, me voy yo, decir, me, yo me voy también. El equipo, o sea, la sensación que me transmites es un poco la misma, me, deja, me, me sigue dejando muchas dudas, porque yo creo que los partidos que sacas en el Metropolitano los sacarás con más solvencia, con más seguridad, y creo que no mostró esa solvencia. Y de hecho son los apuros finales. Pero es verdad, que tú tienes tres puntos más en la buchaca, que la jornada te fue de puta madre, porque le restaste a todos, y que para el objetivo que quiere el club, para el objetivo que quiere el club. Estás un poco más cerca. Estás un poco más cerca. Ahora bien, eh, yo he notado más por la gente, fíjate, hablando con compañeros de Barcelona, que le ven más peligroso al Barcelona de cazar al Barcelona y al Girona, al Aleti, que la, la propia gente, o sea, que, que nosotros mismos, ¿no? Es decir, que están viendo que es un valor en nota que sí. a pesar de las dificultades, a pesar de que se ha pegado el, el, el leche, la, leche, la leche que se ha pegado en, en Copa y demás, que ven al equipo con, con posibilidades de. No, no solo quitar la tercera, sino la segunda plaza. Yo creo y que. Digo, joder, digo, bendito optimismo, ¿no? Me parece, me parece bien. Hmm. Ahora, creo que el equipo le sigue. O sea, y, y, y la crítica que le llevan, es decir, joder, había gana con ocho defensas. Sí, con ocho de defensas. Pero es que ni poniendo ocho de defensas, que es una, eso es me da una, igual. Es una, es, es eso una me da. exageración, pero es que ni con esos resuelves el problema que tienes atrás. Porque sigue siendo endeble atrás. Y eso, no, y eso que que estuvo bien, ¿eh? No, no, o no, recuperó su. Ya, ya, pero pero, pero que te... hay, hay cosas que hay, hay cosas que tiene que seguir cosiendo el cholo ahí. No, y, a, y aparte, Javi, que es que da igual esto, porque mmm, donde tienes la verdadera prueba es el próximo día en Cádiz. Cádiz se juega la vida, tú ahí tienes que demostrar que fuera de casa haces algo. Porque como pierdas en Cádiz otra vez fuera de casa, que, con, ¿con qué cara salimos a.? Bueno, no sé, pues con la misma, pero es que ya la gente está quemada. Sí, sí, sí. Pero escucha, venías de, venías de empatar con el Almería, que no ha ganado un solo partido y te presentaste así en Bilbao. El Aleti es uno en casa y es otro fuera de casa. Eso lo, eh, lo llevamos comprobando desde, desde el mes de septiembre prácticamente y estamos ya en marzo. Y, y luego el otro día, a mí la primera parte del Aleti sí me gusta, sobre todo la salida, de ir a por el partido, de ir a hacer goles, de, de ir a buscar al rival, de, de jugar en su campo, de presionar, pero la segunda parte, eh, no sé si por lo de siempre, por el pasito atrás. Porque el cansancio del jueves, por lo que sea, pero acabas encerrado ante un Betis que el mejor fue Julián Carballo, que es un futbolista que juega prácticamente andando. Creo eh, que eso eh, está todo dicho. O sea, de, de tu intensidad y de, de esa segunda parte que hace el equipo, pensando no sé no sé en qué, pero es, es lo de siempre: una de calle y una de arena. Y, y estamos en el mes de marzo y, y no ves eh, síntomas o, o signos de, de que esto pueda cambiar. Entonces dices, ahora vas a Cádiz, que, que está en descenso el Cádiz y, pues, y mira sí. la Almería. O sea, yo la Leti fuera de casa es, es, es una cosa que, que no entiendo. Mira el otro día, si sale bien en Bilbao los primeros 10, 15 minutos, y dices, joder, eh, van a por la eliminatoria, van a remontar. Primera vez que pasa la Leti del centro del campo, gol. Y luego sí. era una sensación allí en San Mamés. Eh, eh, compartíamos todos los que estamos allí que cada vez que la Leti pasaba, pasaba de la mitad de la cancha, decías, va a haber peligro. Y eso te lo dice lo que te dice Juan, la endeble defensiva de la Leti, y que no ofrece ninguna garantía ni, ni ninguna confianza. El día que Black está bien, pues te salva los muebles. El día Pero... que no, pues el Leti hubiese empatado y te hubiese ido con un puntito para casa. No sé, yo me, me preocupa mucho. Yo sé que tanto creo que Gato como Javi os tenéis que ir. No sé, Manu, si tú tienes prisa o te puedes quedar. Yo tengo 10, 12 minutillos vale, pues, más. Me, me quedo contigo va. 10 minutillos. Digo, de, después. Pues a Javi, a... Pues ven. Venga, hasta ahora. Gracias, gatillo. Venga, dale, un abrazo, un abrazo, luego. Luego. Eh, me quedo contigo, Manu, porque te quería preguntar una, una cosa. Eh, que a mí me ha, me ha llamado eh, bastante la, la atención. ¿A gato se le ha olvidado apagar el trasto? ¿Ahora? No, ahora, ahora, ahora sí. Ah, tranquilo. Si es apagar el trasto, no encenderlo, eso, eso va bien. Tranquilidad. Para apagar siempre es más fácil que encender. A una cierta edad, ¿sabes lo que te quiero decir? no Bueno, eh, por no seguir metiéndonos en jaleos. A ver, que te digo... Ya llevamos unos cuantos eh, en 20 minutos. En nada, en nada de tiempo, pero bueno, ¿qué, qué le vamos a hacer? Eh, para eso me quieres. No me quieres ¿eh? otra cosa, macho. Hombre, Solo me quieres para que te metas jaleos. Siempre, siempre, siempre. Ya sabes que yo... Es lo que más me gusta. Oye, que te iba a decir una cosa. Ayer teníamos mucho debate... Eh, sobre esto, sobre que se había ganado y había mucha gente que nos decía, estáis muy negativos con el Atleti, Otros nos decían, joder, estáis muy positivos tal. Eh, yo te pregunto a ti, que, que tú siempre dices que eres, del, que eres del Sporting, que es verdad que lo no, eres. No, es que lo no soy. Ah, por eso te digo, que tú eres del Sporting, que hay gente que se piensa que eres del Madrid, no, tú eres del Sporting, pero eh, simpatizas con el Atleti porque estás aquí en el canal, pero no eres... Eh, aficionado, socio, simpatizante, ni periodista que cubre al Atlético de Madrid. Y por eso te pregunto, eh, con el criterio que, que tú tienes. ¿El otro día qué te pareció el recibimiento al, al equipo? Es decir, eh, la gente eh, fue al partido con el Betis, eh, casi llenó el campo, eh, y de comienzo, cuando salieron los jugadores, eh, la gente estuvo cantando el himno a tope. Y sí, hubo unos pequeños pitos al final del segundo tiempo, pero... Mmm, no hubo muchos reproches al equipo. ¿Qué te pareció? No, yo lo que te pregunto a ti como Atlético es tú, ¿qué querrías o qué querías o qué esperabas? Eh, yo soy de los que piensa que... Yo esperaba a de de inicio, ¿eh? Sinceramente. Pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué has llegado a semifinales de Copa? No, 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 por eso no. ¿Por, ¿Por qué? Pues por el por... partido de San Mamés. Por el partido de San Mamés. ¿Por partido de gran... San Mamés? Eh, uh -huh. lo, lo, lo desmenuzamos tanto la semana pasada que al final, claro, esto era como manolete, daba tantos fichajes pero que hacía. Sobre la, todo por, de el tema del, por el tema de, de Almería, de Mestalla, de Gran Canaria. Cada vez que sale el equipo fuera del Metropolitano es un es un Ya, bueno, pero, pero, pero si tú en el Metropolitano, que es donde tienes tu baza, uh -huh. eh, empiezas silbándole al equipo, ya mal, vale, empezamos yo. Es que soy antipitos en el estadio. A lo mejor al final de un partido malo sí te pito. Final de un partido malo, que me ha costado un dinero, que he pasado un frío, que he tenido que ir con el niño, tal, el, el metro que en el, ahí sí te pito. Pero antes, uh. yo sí, sinceramente, pero que esto es una opinión muy personal no, como que está bien, al... sí, que lo que quiero, eh. es tu opinión. Yo, yo creo que, que no, no, o sea, si hubieran, si hubieran metido la final, la ovación hubiera sido gigantesca, pero no se ha metido la final a otra cosa, que es la otra cosa. Estamos en la Liga y tenemos al Betis, que no es cualquier equipo, que además el Betis después del bache parece que también va a empezar a remontar y que se ve ahí con distancia suficiente como para jugar en Europa el año que viene y demás. Con lo cual. A mí me parece muy normal el recibimiento. Es decir, señores, esto es la liga, olvidémonos de la Copa, tenemos afortunadamente la vuelta de la Champions en casa y en la Atletia ha llegado a semifinales de, de Copa. No lo puede decir otro, otro, bueno, ningún otro equipo de la capital puede decirlo. Con lo cual, ¿qué quieres que te diga? Yo, yo pienso así. Es que yo mantengo eso de que hay un sector, que no sé si es mayoritario o no, ¿eh? mm. ya, ya hay días que hasta dudo, de ese pesimismo psicológico o sociológico atlético. Que no ya, ya de salida todo tiene que ser malo. Ya la, eh, ¿Cuántas veces en este canal, y, y, y no voy a dar nombres ni historias, nos hemos enfrentado a una previa donde todo era negro? Mm. Donde todo era negro. Mm. La previa, ¿eh? Sí, sí. Y en el postpartido estábamos todos eh, tocando castañuelas. Mm. bueno yo como aficionado al fútbol, yo al Sporting, que tengo muchas cosas que recriminarle esta temporada, a pesar de estar donde está. Yo te digo que de pitarle le pito al final del partido. Nunca le voy a pitar antes porque si no, es que ya me estoy cargando mi negocio. No, no, si, si, si oye, si habrá Y luego te digo también desde hay el punto gente de vista, hay mucha gente de gente que está de acuerdo contigo de lo que te quiero decir es que yo de que yo de verlo no de por eso yo bueno, tengo que yo otras opiniones. Pues yo yo no soy nadie, no, yo pido otras yo pido otras eh, te Mira, te poner de poner de Yo yo de sido entrenador de varios deportes. Y, y, y puedes venir de perder, y al final tienes tantas bajas que te que pones al niño, o sea, entrenador de, de, de categorías inferiores, y pones al niño pues menos dotado y, y que le deje poner, pues no te queda otra cosa. Hombre, a niño no le vas a decir oye, es que eres muy malo, pero hoy te pongo porque no me queda más remedio. O, o te pongo el otro ejemplo mucho más simple. Eh, cuando vas al examen, cuando ibas a un examen con 10 años. Tu padre no te iba diciendo que inútil eres, que inútil eres, que inútil eres. No, a por él, a por él, a por él, a por él. Y cuando terminabas el examen, si le había suspendido Juan, te, te, te sacudía. Te decía que inútil eres, que inútil eres, que inútil eres. Antes de, y venías de suspender otro. Yo, antes de un partido, perdóname, es mi forma de verlo como aficionado uh -huh. y como alguien del mundo del deporte, ánimos. Después, lo que tú quieras. Bien. Eh, te lo cambio. Yo, como no, no opino como tú. Y me interesa saber tu opinión. Yo te, te la he preguntado y te digo: si en vez de fueran eh, los pitos, porque como tú dices, eso no beneficia, si fuera, por ejemplo, me lo invento, ¿eh? No lo sé, otra manera eh, de hacer, porque toda la vida ha sido pitos, ¿vale? Cuando una afición está descontenta con un equipo, cuando yo era pequeño, toda la vida se pitaba a ese equipo. Antes ahora, del partido. Déjame, creo déjame, que no. que, déjame que acabe. Ahora, ahora eh, ha cambiado, ¿vale? Y la gente va al campo de la a cantar el himno a capela. Y la mayoría de equipos de primera división se ha puesto de moda o se ha estimulado que todas las aficiones canten el himno. Mi pregunta es, cuando unos aficionados del la del equipo que sea, estén descontentos con, con la temporada de su equipo, con algunas actitudes de su equipo, o en que su equipo baja los brazos, o en que su equipo rinde menos, eh, una manera eh, quizá mejor de hacerlo sería estar en silencio los primeros minutos, pregunto. ¿Ha pasado? ¿Ha pasado? Sí, <laughs> sí. Sí, no cantar el himno, quizá. Pero, pero no. O sea, una, una posición neutra, una posición de, bueno, pues empieza el partido, vamos a ver uh -huh. qué, qué nos dan estos hoy. Pero de salida ya juzgar de que lo que nos van a dar, porque tú al final, cuando vas al estadio, vas a un espectáculo que empieza cuando el árbitro pita. Uh -huh. Que tú juzgues antes de eso lo que ha pasado en otro partido, ya esa película ya la hemos visto. Chávez, es como cuando vas a ver una peli de un director y la anterior ha fracasado, o cuando lees un libro de un escritor y el anterior ha fracasado. Coño, pues tienes dos opciones: o no comprártelo o no ir al cine. Pero si vas o te compras el libro, si te ha gastado la pasta, por lo menos intenta sacar algo positivo de ahí. Uh -huh. Mejor posición uh -huh. que ninguna: no ir, no vayas al estadio. Si estás mosqueado, no vayas al estadio. Claro. Si estás mosqueado, no vayas al estadio. ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes? Eh... Quien me gusta, ¿eh? escuchar tu opinión. Tú entiendes que eh, tú participas como aficionado o como eh, persona que va en campo, tú participas del espectáculo. Y que entonces, al participar, tú prefieres ser, siempre tener una actitud eh, positiva. Y yo lo entiendo, yo lo entiendo. Yo, yo he de decirte que estoy en, en el contrario. Es, es decir, yo no voy al, a ningún sitio a pitar, porque no me apetece, ni me gusta, ni me gusta pitar a mis jugadores, ni insultar, ni nada de eso, ni a los me del me otro ni a los del otra otra. otro equipo. Ni a los del otro equipo, yo el otro día estaba en el campo, vi el golazo, porque luego lo ve repetido y no era tal golazo, pero en el campo parecía un golazo del Betis y lo aplaudí, no tengo ningún problema. Pero eh, a mí me da la sensación que eh, no hay muchas maneras de expresar tu descontento siendo público sí, si, sí, si tú resulta que todos los partidos siempre suena el himno y todo el mundo canta el himno. Cómo expresas tu descontento, cómo expresas tu júbilo, cómo, si, si el recibimiento siempre es el mismo, cómo, es, cómo expresas lo que tú sientes. Porque Rubén, es que, es que volvemos al principio. Yo sé que mi teoría es muy simplista, pero es No, la no, que, que, no que está bien, que está bien. Volvemos si la, al principio. La mayoría de la gente tú está tú contigo. Manu. Al equipo, vamos a ver, tú, el, tú cuando vas al Metropolitano el otro día, ¿a ¿qué ibas? A ver ganar o perder a tu equipo. Yo. A ver sí, ganar a tu equipo. Ir. Yo a ver ganar. A ver, a ver a ganar a ganar equipo. A tu equipo, Claro claro. ¿Y, y tú quieres contribuir a que tu equipo gane. Como San Mamés contribuyó a que el Atlético ganara el otro día, o como cualquier estadio contribuye. Ahí, si salida, ahí, ahí sí no, ahí sí no. Bueno, eh, no Yo te, te lo, digo que no te lo matizo porque. Y además porque... en este mundo, no, en sí. este mundo en el que vivimos, que, que, que uh -huh. ya sabes que yo soy anti, anti uh -huh. redes, anti todo esto, uh -huh. hay tantas formas de protestar, hay tantas formas de protestar uh -huh. que creo que la única que no es buena es justo antes de un partido. Protesta uh -huh. al final del partido, aunque hayan ganado, protesta. Si quieres protestar por algo, que yo no lo haría, porque si han ganado no se lo merecen los chavales. Pero cuando tú vas al partido, vas a que tu equipo gane, no vas a joder a tu equipo. Y pitar a tu equipo es una forma. Cuando tú muestras tu descontento, es que quieres joder algo. O sea, perdóneme, bien, pues, es la forma de expresar. No, no, precios, no está, está, está ¿tú bien. Tú vas a joder a tu equipo ya de salida, pues chicos, quédate en casa que seguramente es lo mejor que puedes hacer. Si el, si el metropolitano, el. Oye, el, pues ya no sé en qué día vivo, el domingo. Si el metropolitano, el domingo, eh, tiene media entrada. Preocupante, preocupante. Yo, yo he de decirte una cosa, eh, yo por aclarar, eh, te, te cuento mi, mi manera de pensar. Eh, yo fui al campo eh, con la intención de pitar y cuando salieron al campo les pité. Porque creo... Vale, pues, y te, libre. Pero te explico por qué lo hice. Porque todo en la vida tiene una explicación, nadie va a pitar a su equipo porque sí. vale Yo cuando empecé el partido me puse a animar al Atleti, a Simeone, a los jugadores, lo que quieras. Pero cuando salieron al campo yo pité. ¿Por qué? Primero, porque me parece que no están cumpliendo con lo que exige la camiseta y el escudo. Lo que exige la camiseta y el escudo es pelear. No ganar, ni siquiera ganar, es pelear. Yo a la Leti hace tiempo que no le veo pelear. Hace tiempo que no le veo pelear. Fuera de casa está tirando directamente los partidos. Y yo le tengo que reprochar... Que en no peleo o qué? Espera, espera un momento, yo le tengo que reprochar de alguna manera eh, esa actitud. Porque no puedo ir uno por uno a tener una conversación uno por uno de por qué pasa o por qué no pasa. ¿Significa eso que quiero que pierda eh, mi equipo? No. Lo que significa es que es la única manera que se me ocurre para que esos jugadores y esos profesionales se den cuenta de que por el camino que van, van mal. Porque no están representando al Atlético de Madrid. Y esa fue la manera, o que yo comprendí desde pequeñito, me explicaron. ¿Que esto ha cambiado? ¿Que hay mejores maneras? Sí, por ejemplo, no, yo, creo, yo no, creo que hay no, una no, manera. Desde no, pequeñito me parece que era un error. Yo creo que hay una. O sea, tú lo que quieres es que en el, en el videomarcador pongan, señores, el partido empieza a las 9, vamos a darles de 9 menos 3 a 9 menos 2. Sí, algo así. Eh, eh, sí, como hacían en los programas de televisión, ¿no? Aquello del que más aplauda o el que más sirve, ¿no? ¿Cómo era? Había un programa no, que era. No, pero eso no, ¿no? Pero por ahí no voy, por ahí a, no voy. hacer algo así, ¿no? Y a partir de ahí. No, no mira, no Pero por ahí no el, voy. El, el, no, pero pero el domingo. Digo que te diga. Que, te diga. El, el, por... el Atlético contra el Atlético fue otra historia. Y tú ya. tienes una fortuna que seguramente mucha gente no tenga, que es que tienes un canal donde lo puedes expresar. Claro. Y en este canal hay mucha gente que lo expresa. Y uh -huh. yo te lo digo, yo vengo viendo eh, durante semanas ese pesimismo, pesimismo, pesimismo. Oye, pues se viene con un 0-1, con un 1-0 nada más de Milán, se ha llegado a semifinales eh, de Copa más o menos vivo, en la Liga el objetivo, se, a mí me parece mucho más preocupante lo que dijo el Cholo después del partido de Bilbao de eh, vamos a luchar por ser cuartos que es lo que quiere el club. Y dejó ahí uh -huh. su huevito que, que tiene más. Claro. Y, y la gente se ha callado uh -huh. un poco. Y ahí el, el, el Atlético no ha dicho nada. Joder. Eso es lo eh, pues que. Pues por eso no, te digo, Manu. Escuchar. Pero escucha un momento ahora tú a mí, Manu. Es que si no, no hay ninguna manera de. Te doy. Rubén, es que me tengo que marchar, macho. Ah, y vale. mira que me fastidio. No te preocupes, escucha. Márchate, que ya me, me, me quedo no. yo. Eh, pero, pero me no, es no, interesante y por eso te he preguntado. Porque me gusta. Yo quiero decir una de... cosa que se me uh -huh. vino a la cabeza el otro día cuando Gil Manzano pitó el final del partido en medio de una jugada. Dije, coño. No solo me pasa a mí que Rubén me corta en medio de mi charla y me corta el canal, sino que este también se lo hace a los de Madrid. Fue un poco de Javi decir, joder, yo esto lo he vivido, no sé dónde, sí, lo he vivido en el, el canal el, de Rubén. Soy el Gil Puedo Manzano, pear. soy el Gil Manzano de Twitch, sí, señor. ¿El Twitch? Bueno, profe, que vaya bien, ¿vale? Hablamos. Eh, lo siento, Rubén, de verdad. No siento dejarte solo, no chicos. Hoy imposible. Nada de ahora vale. Escucha, no te, ni te preocupes, ¿vale? Cuídate, hermano. Abrazo. Chao, luego. Eh, pues es que se lo quería preguntar a, a Manu. Porque eh, yo, eh, además, me gusta eh, preguntársela a Manu porque eh, yo creo que es que hay que, hay que conocer eh, los puntos de vista de, de todo el mundo. Entonces, no se trata de ello de, pues voy a pitar, no, no, si es que se trata de lo que tú quieres expresar. Entonces, yo creo que es tan, tan divertido, o, bueno, divertido no es la palabra, a ver cómo quiere decir, tan eh, ético. Eh, ético, sí, bueno, ético tampoco, es que no sé cómo decir... Tan legítimo, tan legítimo, correcto. Tan legítimo es eh, pitar para dar un toque de atención a los tuyos, como tan legítimo hubiera sido decir, oye, pues eh, medio estadio en silencio, que supongo que habrá gente que iría y no, no les darían ganas de cantar el himno, o estarían más fríos a la hora de animar. Eh, yo lo que digo es que tiene que haber una manera de trasladar a la gente el descontento. Y yo no voy a un sitio a pitar pues, para avergonzar a nadie o para hacer sentir mal a nadie. No, no, es eh, todo lo contrario. Eh, yo pité cuando salieron los jugadores porque lo que quiero es que los jugadores, el entrenador, el club, la directiva, todos sepan que por este camino no va la cosa bien. No va la cosa bien. Y que yo, como público, como parte afectada, una millonésima parte, porque yo no soy nadie, una millonésima parte del Atleti, con mi puesto de aficionado o de simpatizante, me parece que no se están haciendo las cosas bien. Y que creo que no es el camino que tiene que seguir el Club Atlético de Madrid. Y yo ejercí pues mi derecho, el que yo creo. ¿Qué otra gente eh, decidió aplaudir y cantar el himno? Eh, pues fenomenal, si es que fueron la, la mayoría. Creo que un 95%. Un 95% de la gente hizo eso. Aplaudir desde el primer instante. Y a mí me parece genial. Yo no sé quién para reprochar nada. Yo ya dije eh, ayer eh, o el otro día que quien quisiera aplaudir que lo hiciera y quien quisiera pitar también. Yo no sé quién para darle razón a la, a la gente. Lo que sí que puedo decir es lo que yo he vivido. El Atlético de Madrid que yo he vivido, que no es ni mejor ni peor, es el que yo he vivido. En el que yo he vivido, cuando el Atlético de Madrid hacía un partido desastroso o varios partidos desastrosos o no peleaba, saltaban al campo los jugadores y el, Atlético, el público del Atlético de Madrid les daba unas pitadas de escándalo. De escándalo. Y alguna que otra almohadilla volaba. Yo he visto al Atlético de Madrid que le dieran una pitada enorme siendo segundo. Ese es el Atlético de Madrid que yo he vivido. Que no es el Atlético de Madrid que es ejemplo de nada. Genial. Yo os digo que esto antes pasaba. Si a mí eh, me hubieran explicado cuando yo era muy pequeñito, me hubieran dicho, mira, Rubén, es que pitar al equipo no, no ayuda. Lo mejor es, si tú no estás de acuerdo con el equipo, pues haces eh, silencio y ya está, hasta que empiece el partido. Bueno, pues no lo sé cuál es la mejor eh, manera. Eh, yo, honestamente, he de decirlo, que. Eh, a mí lo que me. Lo que no me parece bien es. Eh, no hacer que nadie reflexione. Porque yo creo. Eh, que el Atlético de Madrid no está reflexionando sobre lo que está pasando. Mi humilde opinión, eh, que es, tengo la mía, yo tengo derecho a dar la mía. Yo creo que ni los jugadores están reflexionando sobre lo que se está haciendo mal. Creo sinceramente, honestamente, y mira que le quiero con locura, que, que, que el entrenador no está teniendo una reflexión seria sobre lo que está pasando. Y creo que la directiva tampoco. Y creo que a veces es conveniente que por cariño, que por cariño, la gente te haga ver que no vas bien por el buen camino. Quien bien te quiere, te hará llorar. Dice Marta, la he leído antes, diciendo que no le gusta pitar al equipo y yo la respeto mucho. Dice Lito Kun que está conmigo. Muy bien. Hay gente que me dice, o me estaba diciendo, que eh, leía un comentario antes, diciéndome que, que vaya parida a lo que yo estoy diciendo. Pues bueno, no te preocupes, amigo. Seguro que tú eres mucho más inteligente que yo. Yo vengo aquí, pues, a decir mi, mi parida. ¿Vale? Y habrá gente que venga aquí a decir que eh, si estoy positivo o si estoy negativo. Yo creo que ese es un problema, que es que eh, hay gente que confunde ser positivo o negativo con una cuestión de sentimientos. Esto es una cuestión de educación. ¿De qué educación pretende tener cada uno? Y cada uno siente su educación de una manera, cada uno siente el atleti de una manera, y cada uno tiene eh, una manera de comportarse. Desde luego, lo que a mí me quedó absolutamente claro, clarísimo, y por eso quería hablar de ello hoy cinco minutos, es que eh, la afición del Atlético de Madrid, en un noventa y tantos por ciento largo, todo el mundo se dedicó a cantar el, el himno a capela. Y se le hizo un recibimiento al equipo maravilloso, que parecía que había ganado 0-3 o que estaba en la final de copa. Bien, pues yo no tengo nada más que decir. Por mí se acaba. Ahora, cuando me digan, eh, oye, eh, te gustó lo que hizo el Atlético de Madrid en San mamés? No, a mí me dio vergüenza. Eh, ¿Te gusta la temporada que está haciendo el Atlético de Madrid fuera de casa? No, a mí me parece que están arrastrando la camiseta. ¿Tengo alguna manera de decirlo? Sí, tengo este programa. Hay gente que no tendrá esa capacidad o que se lo dirá a su mujer o al vecino o al que sea y yo creo que eso es lo que hay que entender. Entonces, si a mí alguien me dijera una fórmula mágica para conseguir que esto se alterara o que todo funcionara, yo lo haría. Y hay mucha gente, os leo a todos, eh, a todos. Hay mucha gente que me dice que que ellos ya saben que están mal. Bueno, pues entonces, si saben que ya están mal, pues a otra cosa, ¿no? ¿Eh? Así que nada, ya digo que cada uno tiene su su manera de, de hacer y su manera de, de entender. Eh, yo os puedo decir eh, cómo soy yo. A mí me parece que hubo mucha gente porque yo estuve mirándolo. Había mucha gente con el himno que iban con sus hijos y tal y pues, pues no hay que cantar y tal. Yo iba con un chaval que era su primera vez en el Metropolitano y claro el chaval cantaba el himno con su padre. Eh, y me parece genial y que lo disfrute. Eh, yo os digo lo que yo vi. Yo vi también a gente callada, en silencio, gente de la LETI, eh, que no le apetecía. Eh, vi gente que quería silbar y no sabía. Y también vi gente que con una absoluta indiferencia. Y repito, la mayoría de la gente... Eh, aplaudiendo cantando el himno y fenomenal que hay también mucha gente que dice que el himno es sagrado pues oye fenomenal cada uno que ejerza su derecho a sentir el atleti eh, como como ellos quieren yo solamente os digo a mí eh, ni me gusta ni lo que veo ni me gusta lo que percibo ni me gustan las sensaciones ni me gusta lo que olfateo en el vestuario ni me gusta lo que veo en el campo, ni me gusta el mensaje que veo en las ruedas de prensa. Y por supuesto no me gustan los pasos que entiendo que está dando el club. A mí no me gustan. Y yo puedo venir aquí y deciroslo. Y entonces vengo aquí, os lo digo, y lo primero que me vais a decir es que soy muy negativo. Soy muy negativo. ¿Ves? Habibi BF me dice, ¿qué negativo? Está bien. Eh, dice Ferbandibol, luego eliminaremos al Inter y nos contaréis que ha sido porque habéis pitado. ¿No? ¿Por qué? Por, por cierto, primero habrá que eliminar al Inter, amigo. Eso primero. Luego segundo, ojalá lo eliminemos. Luego tercero, ojalá le metamos cinco. 5. Luego cuarto, ojalá yo pudiera ir a todos los partidos al estadio a aplaudir. A rabiar a todos los jugadores y a decirles que son los mejores y los números uno del mundo. Que yo, como sabéis, eh, tengo aquí un canal y además de que tengo aquí un canal, la gente teóricamente se apunta más al canal si gana el Atleti. O sea, el Atleti le va bien. Yo me pongo aquí a hacer 6, 7, 8 horas de directo y hasta 11 el día del Inter. Y las que hagan falta, si yo hago todo eso, porque quiero que la lete gane y que la lete llegue muy lejos y que el canal reviente. Pero a mí, desde hace mucho tiempo, me han dicho que hay una cosa más importante que ganar o perder. Que es sentirte representado en el campo. Ser autocrítico. Y yo no me sentiría a gusto conmigo mismo repitiendo eso de que pitar es de ciervos. No, pitar no es de ciervos, amigo. De ciervos serán otras cosas, pero pitar no es de ciervos. Exigir no es de ciervos. Y será tener autocrítica y decir que a veces los tuyos se han equivocado, eso tampoco es de ciervos. Y somos todos muy rápidos, y yo el primero, eh, que también me meto, somos todos muy rápidos en darle el carné a la gente. Yo tengo el carné de puta madre eh, cuando digo lo que mucha gente quiere oír. Cuando no digo lo que la gente quiere oír, eh, ya no soy del Atleti, o ya no soy un buen atlético. Ya no soy cholista. Como si no pudieras ser cholista y criticar al cholo. Yo insisto, creo que lo que tenemos que hacer es tener todos la capacidad de ser como queramos y de sentir al Atleti como queramos, pero siempre desde un respeto. Porque sabéis qué pasa? Que lo de los caminos para decir una cosa a otro, yo creo que al final nos estamos cerrando mucho. Nos estamos convirtiendo en un embudo. Y parece que mm, solamente se puede opinar eh, de una manera. Y yo creo que se pueden opinar de muchas. De muchas. Eh... Y exigir, yo creo que hay que tener la máxima exigencia. Creo que a la directiva hay que exigirle muchísimo más. Muchísimo más. Creo que al Cholo hay que exigirle muchísimo más. Y creo que a los jugadores hay que exigirles muchísimo más. Y es más, perdonadme, ¿eh? este pensamiento tan retrógrado. Creo que a la afición de la Leti también hay que exigirle mucho más. Eh, Fervandibol dice, pues nada, si vais el día del Inter y pitáis si perdemos en Cádiz. Pues no, mira, Fervandibol, ¿sabes lo que vamos a hacer? Fervandibol, lo que vamos a hacer es pedirte permiso a ti. ¿Te parece mejor así? Te pedimos permiso a ti para ver eh, qué tenemos que opinar, si podemos pitar o si tenemos que aplaudir. Cuando tú nos digas eso, pues haremos lo que tú quieras, ¿te parece? Yo creo que es mucho más sencillo, eh, Fernández y Bol, que cada uno haga lo que él crea necesario. Porque ¿sabéis qué pasa? Que si no, empezamos a confundirnos. Y empezamos a confundir mmm, con que vienes a un canal y das tu punto de vista con que yo tengo que venir aquí y decirle a toda la gente de la Leti lo que tiene que hacer. Yo no soy quién. ¿Quién soy yo? Si yo soy un dan nadie. Lo que sí que hago es intentar empatizar, escuchar, o por lo menos entender, a los que dicen que no hay que pitar. A los que dicen que eh, hay que animar incondicionalmente. Yo creo que. Se puede ser perfectamente de la Leti y tener diferentes sensibilidades o pensamientos. Imagino que no opinarás de todos los jugadores de la Leti igual, ¿no? Habrá alguno que te guste menos, habrá alguno que te caiga peor. Y lo mismo pasará con el entrenador. Y creo que no pasa nada por decir que hay algún jugador de la Leti que no te acaba de convencer y nadie dirá que no eres de la Leti. A ver si es que yo, por pitar el otro día, ya no soy de la Leti. Ya no soy de la Leti, me vais a dar el carné de que ya no soy de la Leti. Cuidado, ¿eh? Cuidado que vamos por un hilo muy fino. A ver si ahora le vamos a decir a la gente lo que se puede hacer y lo que no. Lo digo porque a todos nos pasa un poco, ¿sabes? Que queremos que los demás hagan lo que queremos nosotros. Y yo no quiero que la gente haga lo que yo digo, que vayan allí y piten. No, no. Por eso le he preguntado a Manu, porque a mí lo que me gustaría es que me enseñaran, porque seguramente yo he estado equivocado desde pequeño, eh, que es lo que yo vi, pero yo puedo estar equivocado. Y a mí lo que me gustaría es que alguien me diera una fórmula o una, una determinada manera de eh, conseguir expresar mi descontento de una manera que no perjudicará al equipo. ¿Cómo puedo hacerlo un aficionado? ¿Cómo un aficionado puede expresar su descontento con algo que le pasa al equipo en un momento determinado sin, como me decís muchos, eh, afectar al, al equipo? Esa es la, la pregunta que yo os planteo y, y yo, por supuesto, vengo aquí pues, encantado de que vosotros me digáis lo que os parece la mejor eh, fórmula. Dice rojiblanco Blanco 1903, dice, pitar el calentamiento y la alineación. Mira, eso me parece un... Me parece una, una... Bueno, estaría mejor. Estaría mejor. Sí, sí, no me parece mal. Dice Q85, habrá que pitar al palco. Yo es que al palco, es que le he pitado tantos años y tantas veces, que no sé. Dice PN Amor, no vayas al campo. ¿Por qué? No puedo ir al campo a, a expresar mi opinión de la manera que quiero. ¿Por qué? No, no entiendo eso que me has dicho, no lo sé dice Enrique Fid, yo no aplaudiría ni animaría, bueno, silencio también dice eh, vueste exigir más al equipo no tiene nada que ver con estar a muerte con el equipo, la actitud fuera de casa es, pues, es lo que digo yo, que la actitud fuera de casa eh, dice Santiago 82, yo el otro día no pude evitar sentir indiferente, no me salía porque el equipo del pasado jueves no me representó en absoluto, pues eso es lo que os digo, ¿no? Eh, dice Rojiblanca Rock, dice Rubén, la frase que dijo Cholo hace ya años, dijo si no crees no vayas al campo bueno, es que yo creo que si tú no crees en más remontada, es no ir al campo, bueno, sería coherente. Pero es que yo sí creo en el Atleti. Yo lo que busco es el bien del Atlético. ¿Cómo no voy a ir al campo? Eh, dice Luis mí que hay división de opiniones. Bueno, es que realmente no hay di eh, división de opiniones, di opiniones, división de opiniones puede haber aquí, en el chat, que me parece muy sano y muy bueno. Eh, ¿Cuál es el tema? El tema es que en el campo a mí me parece que no hubo división de opiniones. Hubo muchísima gente que, que ovacionó y que cantó el lino y que apoyó. Y, y lo que se hace es respetar, nada más. Eh, eh, dice Pablo, hay mucho radical por aquí, ¿eh? Bueno, espero que no, espero que no, que no haya mucho radical, pero bueno, es lo que digo. Yo, yo creo que quizá, y lo digo en mi lado como crítica, ¿eh? Eh, yo soy de los que opino ¿eh? que ya llega un momento que hay un nivel de exigencia. Para mí, ¿eh? Para mí, mi humilde opinión, un nivel de exigencia que cada vez es más bajo respecto al Atlético de Madrid. Y, y a mí me gustaría que fuera mucho más alto el nivel de autocrítica, el nivel de exigencia, el nivel de trabajo, el nivel de respeto. Por desgracia, pues no, parece que no lo hay, ¿no? Y parece como que mostrar eh, algún espíritu crítico no es algo que le acabe de gustar a mucha gente, ¿no? Y que es siempre, pues, la gente busca algo más. Más fácil, ¿no? Como más como que eh, o estás a muerte o, o no estás. O opinas de la manera que nosotros queremos o no eres. Y yo creo que es un. eso al final eh, va a ser un, un problema. ¿eh? Eh, a mí me parece que hay, insisto, poca. Bueno, autocrítica cero en la directiva. Eso siempre, casi siempre ha existido. Eh, Empieza a detectar exigencia no tan alta como antes por parte del cuerpo técnico y empezó a detectar eh, menos exigencia en la plantilla y a mí eso me da un poco de penilla pero es una cosa mía que no le tengo que imponer a nadie ni tengo que intentar eh, entender que la gente haga lo que a la gente le dé la gana lo que sí que digo es que hay que admitir todas las todas las posturas y todos los pens pensamientos dice picaflor el frente animó bueno el frente anima siempre joder Frente siempre está ahí. De hecho, es más, eh, hay mucha gente que, eh, por lo que sea, el frente siempre polariza opiniones. Hay gente eh, a favor del frente y gente en contra del frente. No lo sé. Yo hay una cosa que sí que tengo claro, que cada uno defiende sus símbolos o su manera de hacer. Yo sí que tengo claro que, por ejemplo, in, in, intuyo que la gente del, del frente que está ahí, pues eh, da ejemplo eh, a la hora de animar siempre al, al equipo. Yo no me refiero a eso, hombre. Yo me refiero a, a que hay toda una afición detrás, no solamente un sector o una grada una serie de aficionados, ¿no? Yo me refiero al tema de, de la exigencia. Pero bueno, mmm, insisto, lo más bonito de ser de la Leti y de ser de cualquier colectivo es que cada uno lo siente de una manera. Y cada uno defiende su manera de, de proceder, ¿vale? Así que bueno por eso digo que es difícil y no, no, no demos carnes eh, y no demos eh, todas estas cosas porque al final no, no, no estamos a la altura no de que lo que y en vez de hacer Leti lo que hacemos es crear y generar eh, división vale eh, y creo que las eh, críticas constructivas eh, están bien como dice Ray eh, criticar eh, por criticar no bueno, eso es lo que nos pasa a todos, lo que pasa es que siempre eh, creemos que nuestras críticas son las constructivas y las del vecino son las destructivas pero bueno, oye eh, está bien, eh. ya digo que cada uno tiene su opinión y me podía haber eh, me, me podía haber saltado todo esto, pero hoy quería hablar de eso aunque no parezca el día yo hoy sí quería hablar de eso sí quería comentaros un poco eh, cómo es mi sentir o lo que yo viví en el, en el campo y por eso se lo he preguntado a Manu que insisto no es del Atleti y me sirve para para ver un poquito un poquito eso vale eh, voy a ir mandando ya a la gente mmm, para la segunda tertulia mandar porque hoy tenemos a, a Patricia Cazón ¿eh? mi compañera del las eh, tenemos también a Alberto Carballo y a Borja Aranda vale porque quiero hablar de muchas cosas eh, Estrictamente además del, del Atleti, ¿vale? Fundamentalmente del, del Atleti. Pues tenemos a Alberto Carballo, a Borja Aranda y también a Patricia Cazón y a Pascu, ¿vale? Y, e insisto, en esta segunda tertulia quiero abordar, no este tema del que estamos hablando, ¿eh? dice el FUFI 23, mañana jornada del Senado Atlético. Sí, 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 por supuesto, por supuesto que estaremos mañana ahí en esa. Comida con la gente del Senado, ¿eh? a ver qué nos tienen que contar y cómo y cómo funciona. Eh, más, ah, mucha gente eh, escribiendo me dice: eh, ¿os habéis fijado en los modos de animación? Eh, no se trata de pitar el himno, el que haya pitado, pita el equipo, como va a ir nadie a pitar el himno. Nadie va a pitar el himno, nadie va a pitar el himno. Eh, a ver, mira, ya tengo por aquí creo que a, a Pascu, ¿vale? Porque lo tengo ya por aquí, no sé dónde le pillo. Hombre, don Pascual, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, profesor? Estamos bien, estamos bien. Bueno, bueno, el otro día desvirtualizando a Juanchi, ¿no? Estaba Juanchi por allí por el Metropolitano, ya sabes cómo es, ya la... La primera vez que le veías en persona. Ah, no, ah, no. Ah, ya no, la sí. habías visto. Sí, ah, vale. Sí, 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 me invitó al palco el día del entrenamiento a puertas abiertas. Ah, bueno, me bueno. Allí, no, sabía yo, allí. no sabía yo, no sabía yo, no sabía yo. Ahora que como es la estrella, bueno, las dos estrellas. Dos juntas y, bueno, ahí en el Bonano tomando algo. ¿Qué, ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la vida, hombre? Estamos bien, estamos bien. Estamos ahí precisamente con Juanchi trabajando y todo Vamos. eso. Así que estamos ahí, estamos, estamos eh, a tope. Estamos que ahora, ahora habéis fichado a Juanchi en, en Esto es Atleti. Estás tú en Esto es Atleti y Juan también, ¿no? Sí, sí, le he fichado yo. Ah, Confío bueno, en él. Escucha, escúchame. Madre mía, esto es, esto es una cosa de locos. O vais a salir del mapa, los dos juntos. Los dos juntos, qué barbaridad. Oye, por cierto, te, te, te digo una cosa, eh, Pascu. Eh, ahora tengo por aquí ya también Alberto Carballo. Hola, muy buenas, Albert. ¿Qué tal? No te escucho, Albert. Yo creo que está silenciado o algo. Mírate, a ver. Eh, digo, eh, Pascu, que te explico una cosa. Eh, te lo digo para que lo sepas, eh, para el futuro. Que eh, entrar en este canal con cualquier cosa de color blanco, te van a caer los palos. Porque ya estoy si es viendo... De España. Sí, sí, pero ya estoy viendo que hay gente que te dice quítate esa camiseta, eh, ahora te dirán que eso es mufa, que eso es gafe, que vas muy de blanco. Te digo, porque yo cada vez que vengo de blanco me caen 73 hostias. Así que alguna te caerá. Pero a ver, ahora a ver, ahora, a ver, ahora sí. Negro, ¿eh? Ahora Ahí se te oye, que... Alberto. Ahora se te oye, Alberto. ¿Qué tal, ¿Qué tal chico? Verde esperanza, por la... <laughs> Verde esperanza, sí señor, sí, señor. Que no me digas nada. Nada, nada, no, 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 se lo digo. No, no, no te creas que te lo digo de broma, Paju, que yo cada vez que vengo no, por aquí si por blanco. Lo estoy leyendo, me, lo estoy leyendo, lo estoy leyendo. Me cae de todo. Que, pero, pues pero, que, pero que es más negro que de blanco, ¿eh? No, no, no lo levanto más, ya se me ven las carnes y yo tampoco estoy para enseñar nada, pero. Eh. <laughs> es, que te, es que te digo una cosa, entre la gente que cada vez que vengo de blanco me dicen que sí es mofa y la gente que me dice que blanco ni el orujo y la gente que me dice blanco que parece vikingo y blanco parece del Madrid, y dices, pues, tío, macho, entonces qué hago cuando me regalen algo blanco? ¿No me lo pongo? <laughs> o sea, tío… No, pero esto es rojo y blanco claro claro ah, ya, ya, vale 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 no si yo te lo digo por la gente del chat macho que, que es una ya, cosa ya. ¿eh? que es alucinante bueno en fin que llevas debajo también negro negro te iba a decir te iba a decir negro Gil Manzano negro Gil Manzano tampoco porque yo también voy de negro pero bueno a ver oye el caso que mmm, hablábamos ayer mmm, del tema de, 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 de un poco de esta semana que la va a tener digamos entre comillas a ver si se entiende eh, libre no para, para poder trabajar el, ese partido con el Cádiz Creo que además tenían los jugadores 24 horas de, de libertad, ¿no? De permiso y tal. Algunos han ido de viaje y tal y cual. Y, sí. y se supone que, bueno, que semana limpia para poder preparar el, el partido de, de Cádiz. Eh, es un partido importantísimo para el Cádiz. Lo comentábamos ayer. Se juegan el, muchas opciones de aguantarse en primera. Les quedan por ganar al, al Atlético de, de Madrid. Y yo creo que para el Atleti no es un partido tan importante como el del Inter porque va a marcar toda la temporada. Pero creo que sí que es un partido en el que mi pregunta es, ¿se va a reservar gente? ¿Se va a rotar? ¿No se va a reservar? ¿Qué se va a hacer? ¿Por dónde creéis que van a ir los, los tiros? Hombre, no yo creo que no debería. Yo sigo diciendo que... Bueno, y lo dice Simeone, ¿no? Es decir, si por lo que sea no se gana el sábado, ya la tienes liada. Ya la tienes liada gorda. Y más antes de de que venga el, el Inter de Milán. Para el Atlético lo importante es eso. O sea, hay que recordar que no está, que no le saca siete puntos al Atlético Club. Que es que el, si el Atlético no gana y el Atlético Club gana y el Barcelona gana, es que otra vez la tienes liada. Entonces yo, yo creo que no debería reservar y tampoco tiene tanto donde no donde reservar, yo creo. Eh, tam, tampoco puede hacer tantas, eh, tantos cambios como para decir que ha rotado. A lo mejor que entre Reinildo... Que entre Riquelme, pero tampoco creo que haya más de tres piezas que puedas decir eh, porque vermeren yo creo que no va a jugar, como, como titular, que sería la más rotación posible que podemos ver, yo creo. Entonces, yo creo que tampoco va a rotar en exceso. Yo no me espero una locura de, de Simeone. No, locuras, ¿no? Hola Borja. Hola, Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal? Yo decía, locuras no, pero sí que espero algunos cambios respecto a los que vimos de titular frente al Betis. Creo que va a repetir arriba con Memphis Correa, tengo la sensación, contando con que Grisman es posible que, bueno, como contó Rubén ayer, posible no va a llegar a, al día del Inter. Y eh, no voy a ver Miren tampoco por ningún lado, algún cambio en defensa, así que Riquelme creo que va a tener minutos, porque esa rebeldía que ha mostrado en los últimos partidos la va a premiar solo en algún momento. Y sí que espero que haga cambios temprano. Luego el partido, pues depende ¿no? de cómo vaya la cosa. Pero sí que creo que vamos a ver a 16 jugadores jugar la mayoría de ellos bastante rato. Eso sí que me lo espero. O sea, no veo no haciendo cambios al final ni algo así. Creo que, que meterá los cambios pronto. Borja, ¿tú cómo lo ves? Eh, digo, el partido del Cádiz, banco de pruebas, como dice en el chat el, el padre Zorzales, banco de pruebas para lo que viene el Inter, eh, que no va a jugar Bermiren, que no está diciendo mucha gente. Eh, bueno, por cierto, eh, dice la Fusagan, yo reservaría Memphis eh, para el Inter. Eh, bueno, dice Bala Plata que hay que reservar a Coque sí o sí, eh, no lo sé. Al final, Borja, no sé cómo ves tú qué es lo que hay que hacer, pero yo sí te añadiría una coletilla. Eh, al final pase lo que pase, no, no creo que tenga demasiada consecuencia, ¿no? Porque eh, al final, no sé, perdiendo tantos partidos fuera de casa en liga, no parece como que haya mucha crispación entre la gente, mucho enfado. O sea, que no, no. O sea, no digo, si se pierde sí, se enfadará, pero que tampoco es una cosa, ¿no? La gente, yo por lo que se dice en el chat y, y escucho por ahí, la gente parece como que todo el... tiene todo el, el tema metido en el Inter, ¿no? No sé, te pregunto. Bueno, a, al final de una temporada donde el Atlético de Madrid pues, está en la situación que está, es decir, lejos del título de liga, en donde ha caído eliminado en Copa y donde la Champions evidentemente eh, parece una quimera con eh, equipos más importantes metidos en la pelea, pues eh, la realidad es que su liga se va a limitar a estar entre los cuatro primeros y volver a clasificarse para la Copa de Europa. Entonces, eh, esto va a depender realmente de lo que Simeone crea. En el equipo y en las dos competiciones. Primero, en la seguridad que él tenga de lo que le va a apretar el Athletic Club de aquí al final de temporada por esa lucha y de la realidad que él ve para una remontada ante el Inter. Yo, personalmente, un equipo como el Cádiz, eh, que, que además he tenido la suerte últimamente de, de tener que comentar sus, sus partidos, los últimos partidos, en, en marca, y, y puedo decir que que es un equipo con, con muchísimas dificultades y con muchísimas carencias. Yo creo que la llegada de Pellegrino lo que vino a hacer es prácticamente la misma filosofía y trabajo de Sergio, activarlo simplemente porque cambiaba el entrenador, evidentemente, pero con una falta de fútbol y de calidad muy evidente. Yo, si fuera el Atlético de Madrid. Si entrena Borja Aranda, Borja Aranda pensaría que 11 es el que veo más competitivo para ganar al Inter de Milán y a partir de ese 11, todos los que pueda, que sean parte importante, rotarlos. No tengo ninguna duda. Si son 6-6, si son 7-7, yo, yo lo haría. Ahora, ¿qué va a hacer Simeone? Bueno, pues Simeone es lo que te digo, tiene que evaluar realmente la peligrosidad que ve de la llegada del Athletic en el nivel que está y la realidad de futuros Champions y probabilidad real con el Inter. Yo creo que el Atlético jugando en casa va a tener su chance y lo digo yo que soy bastante negativo y que soy de los que he dicho antes de la eliminatoria que el Inter me parecía eh, con cabeza, que seguramente estaba un poco por encima, con corazón le daba al Atleti, pero jugando en casa yo, yo creo que el Atlético de Madrid va a tener su oportunidad y debería. Con gente que la que tiene para rotar, que él me... Eh, hasta los Correa, Vermiren, etcétera, etcétera, le tiene que dar para, para poder ganar al Cádiz sin necesidad de tirar a lo mejor de su once de gala. Pero, pero, esto es fútbol. Y, y a lo mejor ahora pensamos esto, vas con el once más fuerte y te gana el Cádiz, que se está jugando la vida. Pero yo pondría un equipo con, con muchas rotaciones pensando en el partido de Champions, que ahora mismo es la única posibilidad real de que el Atlético de Madrid toque copa, aunque lo veamos muy difícil. Vale, eh, siendo lo más positivos posible. Eh, porque yo llevo una tarde que todo el mundo dice, estás muy negativo, entonces siendo lo más positivos posible, eh, os, os digo a vosotros, os pregunto, eh, eh, ¿qué formación o qué 11 creéis vosotros que habría que disponer pensando o teniendo en cuenta eh, que ante el Inter pues, quieres asegurar que muchos de los teóricamente importantes estén bien? Eh, ¿Tendría que ser un 11 que mezclara mm, titulares y suplentes o tendría que ser un 11 donde claramente fueran los que mm, casi nunca juegan? Uf, es que esa es muy buena pregunta. Yo, yo insisto, yo es que pondría seguramente a, a todos los que pudiera de, para dar descanso a los que quiero que jueguen el partido contra el Inter. Entonces, a partir, a partir de ahí, pues sería seguramente un once con muchos suplentes. Con muchos... Pero, pero es que también, que consideramos que casi nunca jueguen? Porque a mí me salen Riquelme y Bermiren, porque el claro. resto, Barrios va rotando más, Saúl va rotando más. Pero unos son más titulares que otros. ¿eh? Aquí, aquí no estamos hablando de que Simeone tenga un 11 salvo casos muy puntuales, que sean simples eh, titulares indefinidos. ¿eh? Es decir, los de Paul, que esos para mí son titulares indefinidos. Pero luego, como tú dices, Barrios entre y sale, Saúl entre y sale, Correa últimamente entre salido, Menfis de Pay igual, eh, tal cual. Es decir, esos para mí eh, no son titulares, pero tú estás pensando, ¿cuál es el 11 que yo quiero sacar contra el Inter? Es decir, Simeone no es tonto, Simeone tiene su planteamiento y Simeone ya vio además el partido de ida y estará pensando en: pues mira, contra el Inter creo que van a jugar tal, 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 tal. Pues uh -huh. en base a lo que tú pienses sacar contra el Inter, te adaptas. Uh -huh. Pues si para eh, Simeone, Saúl, voy a decir nombres por decir, si Saúl va a ser titular contra el Inter, en Cádiz tiene que jugar Pablo Barrios, por ejemplo. Y si Coque es titular, pues tendrá que jugar Bermiri. Y si quiero que jueguen arriba. No lo sé. Correa, eh, para contra el Inter, eh, Memphis y Morata, pues tendrán que jugar arriba, pues Correa y, Llorente como, Correa y Llorente como contra Las Palmas. No lo sé, estoy diciendo cosas para eh, exponer un poco lo que yo pienso. Es decir, tú tienes que tener tu once base para el Inter y a partir de ahí los jugadores, que además tú eres el entrenador y sabes en qué momento están físico y quienes necesitan más descanso, aprovecha para rotar a esos futbolistas. O sea, que vendría sí. a ser... Eh, 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 siguiendo esta esta lógica que dices tú ¿eh? Eh, vendría a ser o sea digo teóricamente ¿eh? teórica no, no me quiero ir al extremo de Moldovan por Black, pero bueno si queremos nos vamos no vamos pues. al no vamos al extremo ¿Moldovan, si ¿Moldovan cuando la letilla ya tenga la Liga que no vaya ni para adelante ni para abajo a mí sí me gustaría verle Vale. Pero por curiosidad, ¿eh? no lo metemos. Porque, por ejemplo, el bueno de Ivo Gervich, por cierto, está en el Sheffield United de goleada en goleada, ¿eh? de 5, 6, 4… 14 llevan contra, ¿no? Cuatro la verdad partidos. que está teniendo un comienzo difícil en un equipo que, que, evidentemente, está como está la Premier, pero no está teniendo suerte. Bueno, Moldovan debuta en el Metropolitano, ¿no? Con, con Rumanía ante, ante Colombia. Ahí el que vamos a ver de... antes contra los colombianos que jugando cualquier partido de liga, ¿eh? eso está bien. <laughs> Bueno, teóricamente tendría que salir, digo teóricamente, haciendo esta teoría que todos tenemos, tendría que salir Memphis Correa, ¿no? Delantera de ataque, Memphis Correa. Correa eh, le considera delantero, sí. Sí, sí. Pues, pues yo creo que visto los últimos partidos, que no sorprenda a Simeone con Riquelme arriba. ¿eh? Que por cierto, Hombre, aplaudo que yo... Riquelme empiece a jugar cerca de la posición donde él ha demostrado que es un buen futbolista y dejar de ponerle de, de carrilero zurdo. Buena sí. noticia para todos. Eso. Porque es lo más parecido al sustituto de un posible Antoine Griezmann de cómo juega Griezmann, es Riquelme, más que Correa. Bueno, es que yo creo que todos eh, aquí, en eso, los cuatro que nos hemos juntado hoy, somos clarísimos defensores de que desde que empezó la temporada, de no es carrilero. No es carrilero. Entonces, bueno, pues lo vemos más de segunda punta. Porque eh, yo, yo digo que me voy a ceñir a, a la teoría que dice Borja de que no jueguen o que no jugaran. Eh, ninguno de los titulares. ¿Por qué yo meto a Riquelme en, en el carril? Porque creo que, que Lino sí será titular eh, y, y porque creo que Correa y Memphis no lo van a ser contra el Inter. Entonces, yo metería Memphis-Correa de, de delantera, Lino, eh, o sea, perdón, Lino, Riquelme eh, en, en la izquierda de carcelero, eh, Molina por la derecha, el centro del campo tendría que ser Vermiren, eh, Pablo Barrios y si me apuras, Saúl, creo yo. Eh, y luego, sí. y luego la, la defensa, yo creo que tendría que ser eh, bueno, Molina ya lo ha dicho, tendría que ser Reinildo, eh, Paulista y Savich. Correcto. Eso correcto. es el, ese yo, es el yo, equipo. Yo iba, yo, iba, yo iba con ese equipo. Eh, uh, no sé. Yo, yo no, yo no, la verdad que no. Creo que, que jugando el Atleti en Las Palmas, que me parece un campo complicado. Eh, jugando la Atleti en el campo del Cádiz, que es verdad que se juega la vida porque está a cinco puntos de la salvación, pero, pero un pinchazo de las palmas y una victoria del la ya te daría bastante tranquilidad. Creo además que como lleves al Inter más allá del cansancio, el estado enímico es tan importante como el físico, con lo cual venir de una victoria. En el campo del Cádiz, después de todos los problemas que tenemos fuera, sería muy bueno para el equipo a nivel anímico. Yo pondría un equipo un poquito más titular del que planteáis. Eh, sí que creo lo que dice poco Pascu, que es verdad que hay muchos que no sabemos si son titulares y suplentes, pero, pero es verdad lo que dice Borja, ¿no? que hay algunos que Simeone quiere que estén el día del Inter sí o sí, que probablemente pues, sean Coque, sean Morata. Para mí, Samulino lo meto en ese grupo. Y de Paul, no sé si, si alguno más. Eh, teniendo en cuenta que con Antoine, eh, cuento con él, que no sé si estará para el día del Cádiz y juega algunos minutos, no sé si tenéis información al respecto. Conmigo no juegas al Inter. Saliendo de lesión, a lo mejor si, si estuviera para ir convocado y tener algún minuto le saco un cuarto de hora por, por ver Sí, cómo... algo así, 10 minutos Pero, diez minutos, pero yo no, no le forzaría teniendo un partido tan importante como el del Inter y por... donde hay que remontar igual que De Paul, que le estaba costando ya hasta hacer los repliegues, yo creo que sí. es un futbolista que, que hay que darle descanso si es que el, Yo creo que el... esos y Llorente van a ser los que he dicho y Llorente creo que van a ser los que descansen sí. fundamentalmente y luego los otros pues los va a ir acoplando Yo creo eh... que va a ser algo como, como el, día del, el, el día del Granada que yo creo que no jugó Coque, no jugó De Paul, eh, no jugó Lino tampoco. Yo, es, yo supongo que será algo así, más o menos, claro. porque además creo que pilló entre las eliminatorias de Real Madrid y Sevilla, de Copa del Rey, si no, si no recuerdo mal, y Simeone roto mucho, es verdad que se pero es claro, se ganó muy justo, luego Coque, De Paul, etcétera también tuvieron que salir al claro. partido, entonces yo espero algo así, es que yo no creo que Simeone se vuelva loco, Mira, no creo que Simeone sale. el 11 que tú dices en Granada fue o Black en portería. Molina Savic, el Hermoso Riquelme, Barrios Llorente Saúl, Grisman y Morata. Entre las eliminatorias, como bien dices, del Real Madrid y del Sevilla. Estamos hablando que jugaron dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete titulares. Considerando a, o a Barrios o a Saúl un titular, claro. Sí, o pero lo, es que lo con los que cinco jugar. cambios. Da un poco la vuelta a la cosa, porque los cinco cambios te permiten hacer cambios pronto, antes del minuto 60, y al final, bueno, para un futbolista no es lo mismo jugarse los 90 que jugar 50-45. Hola, pero hombre, ah, no dije, vaya sorpresa. A... Pero qué pasa, macho, ah, ah, te estás poniendo como el Kiko, tío, qué pasa. ¿Cuál es el mejor equipo del mundo? El Arenki, no, hombre, claro, eso te lo sabes de memoria, di que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, mira, que estábamos charlando aquí de la Leti y digo, mira, pues le voy a meter a Patrick, que ahora estaba por aquí, pero no sabía que venías también acompañada. No sabía que venías con el crack. Estoy de vacaciones esta semana. Ah, bueno, eso está bien. Aprovechando que hay semana libre, solo hay fútbol el fin de semana, pues estoy de vacaciones. muy bien, ¿Saluda con papá? Escucha yo contigo? No, pues te quedate aquí en el canal y hablas con nosotros. A ver, ¿te sabes el himno del la ¿No? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Aleti, ¿qué es eso de este? ¿Será Aleti? ¿Será aleti, aleti. Ah, Está merendando el muchacho. Claro, claro. No, no se, merendar, feliz, no se nota de No se nota Estás como yo, claro. que, que, que me como, me como hasta el pico de la mesa, mía. Bueno, vale, vale. A ver, cantas, te animas o no. Como el mejor. Bueno... Bueno, muy... hala, vete un rato con papá y ahora voy yo con ti, o sea, ¿vale? Nos ha salido muy tímido, claro. Patri. Nos ha salido muy tímido, ¿eh? Sí, mucho, como, tiene, bueno. como, como, como tiene que ser. Hombre, que está la muy... timidez a veces, es una virtud. Papi, lo que importa es merendar. Lo que importa es merendar. Yo, además, yo te digo una cosa. Yo que soy tragón... A mí de toda la vida siempre me decían lo mismo. Siempre venía mi padre a decirme: Mira, Rubén, pues somos así, los mayores. Rubén, mira, que ha venido Fulanito de tal, que ha venido el vecino, que ha venido no sé quién, hazle caso. Y yo decía: Mira, déjame en paz. Y me cogía las galletas. Decía: Mira, déjame en paz, que meriende. La merienda siempre es lo primero. Eh, comer comer en general eh, es lo primero siempre sí, señor sí señor. Oye, ¿por bueno qué? de qué vamos a hablar tenemos hoy compañía especial no no dale dale tú no te preocupes que, que escucha que estábamos hablando de un poco de si va a rotar mucho o poco para el partido de, de cádiz y estábamos intentando como armar un 11 y nos ha parecido que, que, que sí que, que que debería rotar todo lo máximo posible lo que te pregunto yo patri es tú después de todos los años que llevas eh, eh, siguiendo al Atleti y también al Cholo, eh, si ¿sí tú crees que el Cholo es derrotar todo, o de vez en cuando rota menos de lo que debería, porque estando no tan creo cerca. Creo que el Inter... siempre derrota menos de lo que debería. De hecho, lo vimos frente al Madrid. Grisman, a lo mejor, ahí hubiera tenido que descansar un poco más antes de la ida contra el Leti. pero bueno, aparte de que es Grisman y Simeone, siempre lo quiere tener en el campo. Simeone, yo creo que siempre peca derrotar menos de, de lo que debería. Rotará seguro y yo la sensación que tengo es que ya tiene que entrar Grisman, sobre todo para coger un poco de rodaje de cara a ese partido frente al Inter. No sé cuántas rotaciones hará, eh, pero seguro que, que, que nos sorprende con, con alguna. Yo de, no. yo, yo de decir que a mí me, me sorprendería mucho si no es Correa Memphis la delantera. Yo creo que Gridman sí que teóricamente entraría a los últimos 10 minutos o los últimos 15 minutos, una cosa así, ¿no? Eh, sí. Pero vamos, no te preocupes. Oye, déjale que, que si quiere gritar o lo que sea, que entre y grite. Eh. Es como era Arian. Mira, oh, es pues, claro, que te está poniendo el, el, el carrito. Está diciendo que quiere carrito. Quiere carrito. Claro, claro, Ponle en el carrito, claro. El chaval lo que quiere es participar. Eh, ¿Cómo lo veis los demás? Sí. ¿cómo lo veis los demás? Uf, uf. Yo ya, yo ya os he dicho, yo, yo una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que creo. Y yo soy en ese sentido, ya sabéis que muy crítico con Simeone, en que a veces le cuesta el de hacer muchos cambios. Y, y eso es una, es una evidencia. También es verdad que este ya no es el Simeone del partido a partido. Y lleva mucho tiempo claro. sin ser el Simeone del partido a partido. Y entonces eso está haciendo el que gestione la plantilla de otra manera. También hay una realidad y es que no confía al 100% en muchos de los jugadores del equipo. Esa, esa es una evidencia que, que también afecta a la hora de, de, de hacer un once. Y que él sabe que para el club el partido del Inter, más allá de lo deportivo, que todos coincidimos en que las aspiraciones a ganar las Champions de la son muy limitadas, sí que económicamente, lo comentaba bastante Rubén, ¿no? es, es el partido del año, es un partido de 60 millones. Entonces, claro, eh, claro, tendrá que mirar, pensará un poco en el palco también a la hora de hacer la alineación el Día del Cádiz. Pero yo creo eso, que con los cinco cambios, los 60 minutos, ya lo decía antes de que trae Patricia, que si está Grisman no sería raro verle, aunque sea al final de quinto cambio y que toque un poco el césped. Yo creo que va a haber rotaciones, pero, pero va a haber... Muchos jugadores que juegan eso, medio tiempo 60 minutos, 30 minutos Y que lleguen también todos un poco enchufados Eso sí lo entiendo, el que tú quieras Darle 15-20 minutos a un futbolista Para que tenga actividad, también depende de cómo vaya El partido, si tú vas en claro. un partido que vas ganando Solventemente, pues no, no Arriesgas y, y te dejas de, de problemas, de todas maneras Lo de los 60 millones, digo lo de siempre Los 60 millones, y si el Atlético ha eliminado Pues será una justificación para en verano Decir que no se puede invertir no, pues, y también, que hay que tapar hay que Ese tapamos. agujero porque ha llegado por esa vía y si se clasifica el Atlético de Madrid pues no os preocupéis que ya habrá otro agujero por otro lado por el cual tampoco se podría invertir entonces a mí lo de los 60 millones es lo que menos me importa Me importa a nivel deportivo que el Atlético de Madrid sea capaz de ganar al Inter porque puede ser un punto de inflexión para un equipo que viene de cara eliminado contundentemente contra el Atlético Club que está peleando por meterse en Champions y que si le da la vuelta a una eliminatoria ante uno de los que para mí ahora mismo son de los mejores equipos de Europa pues creo que puede ser para la plantilla un impulso para, para generar más de aquí a final de temporada no, a ver, que te estás peleando ahí con él con el pobre Arias. No, 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 no le eches más bronca ya al pobrecillo. Escucha, eh, Arián, que estás... Eh, yo, yo os voy a decir una cosa. Yo la sensación que tengo, y eso sí que es verdad, que todo el mundo... Lo comentaba contigo el otro día cuando estuvimos en, en la peña... En el aniversario de la peña atlética de Pozuelo, que cuando todo el mundo da por muerto al Atleti, es cuando la Leti más Atleti es. Después la el, el eliminación contra el contra el Atleti. Oye, Arián, ya vale, eh. Que se enfada tu madre. Escucha, no te <laughs> preocupes. Fue, fue un palo. Fue un palo, pero me da la sensación de que había mucha gente esperando que a, a la Leti y al Cholo le dieran ese palo ya para, para aventurarse a que el Atlético se queda fuera de Europa y que, y que el Inter nos va a meter un repaso. Si diera. Yo creo la fuerza del Metropolitano y tengo la sensación de que Simeone... De... No, venga. Simeone tiene 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 ese partido en la cabeza, también... Arián. Ahora un momento, no te voy preocupes. a hacer unas gestos. Guarda tranquila, que hay, que, hay que hacer rotaciones, tú tranquila. el la niño, ventaja que ahora sale ya motorizado, no hace falta ni que le saque, ¿ve? Claro. El niño está autogestionado para salir motorizado. No, hombre, pero si sí, es normal, pobrecilla, de encima, claro, pues ya, ya le he dicho, digo, pero no pasa nada, si, si no hay prisa por entrar, pero ha querido entrar Patri, debe ser que el niño está ahí y claro, no. la pobre no. El niño está, está en, en la buena hora que son las 7 de la tarde, ah, claro, sí. y él claro. está contento de la leche. Sí, que es lo que, que sí. importa, que es lo que importa, Patri, a ver que escucha, que no pasa ¿Ya? nada, que esta cosa pasa, no te preocupes. Sí. está sí. está apercibido con cuatro amarillas, como Coque y Paulista. Tiene cuatro amarillas Has estado a punto de sacar en la roja, pero has dicho, venga. <laughs> Digo que una de las cosas... Bueno, la roja la he sacado. La azul esa, ¿no? ¿Sí? ¿La, la azul, la azul, la azul. <laughs> que... Así que ¿sí? yo tengo esa sensación que realmente eh, el Atleti, para el Atleti es muy importante ese partido más allá de los 60 millones porque es quedarte fuera de todo otra vez. El año pasado te quedaste en noviembre, pues ahora te quedas en marzo. Pero, eh, pregunta que hago, porque yo creo que se junta el hambre con las ganas de comer. Es cierto lo que dice Patrick, que yo sí que he notado que toda la gente que no le tiene ningún cariño a la Leti y que, y que, y que pues odia a Simeone o detesta a Simeone está aprovechando el cartucho para, para, para darle fuerte. Pero también es cierto que hay mucha otra gente que, 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 que adoramos a Simeone y que queremos que a la Leti le vaya genial, que no digo que seamos negativos, pero que un poco estamos con las orejas de punta, porque. Si al final no le pasas al Inter, son más problemas. Y, y, y claro, al final sí. estás pensando, bueno, eso se junta con el Cádiz que, que no acaba de ganar y tal, y a ver qué pasa. Entonces, no lo sé. Por ahí tenemos a Arias, ¿no? Que asoma. Es un sí, grande. Arias, grande, loco. mito. Ahí está su padre. Ha que se lo venido lo de seguridad, han venido los de seguridad es a un, llevarse al espontáneo Es un mito, ¿eh? es, un, es mítico. Este, ¿eh? A este le metías ahí en el 11 con el cholo y este rendía a tope. ¿Eh? Menudo fenómeno. Que, y además estuvo con nosotros en la Peña Pozolo. Que de deciros, macho, en la Peña del Atlético de Madrid Pozolo. Es de decir, que Arian Patrick se comió. Yo creo que fue un tazón así de, de, de macarrones. macarrones. Pero, pero sin pestañear ¿eh? Venga, su madre hablaba con él. Entero, vamos. Comió más que nosotros. La verdad es que comimos más que nosotros, hincho el chaval. Y mira que nosotros comimos. Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, eso, que no, no detectéis un poco eso que os digo, que es verdad que la gente que no quiere a la Leti están como deseando de que el Atleti se la pegue, pero también hay mucha gente que somos de la Atleti y estamos deseando que la Leti gane, que estamos, no digo negativo, pero sí, joder, eh, viendo que las cosas no, no están yendo bien. Porque es que yo creo que es engañar a la gente a decirle que la Leti está bien. El Atleti no está bien. Hombre, pero lo otro, pero a ver, lo otro, los que no son del Atleti, Simeone lleva aquí más de 10 años y yo cada vez que el Atlético. Le ha pasado cualquier cosa, han salido. O sea, eso ya. De hecho, me da hasta igual porque sé qué va a pasar. Yo, con el tema del rendimiento del Atlético, a ver, yo aquí lo dije cuando vinimos. Te dije, yo le doy un 30% de posibilidades con el Atlético Club y no te dije 10 porque quise quedar un poquito medianamente bien con la gente. Pero yo vi el partido sabiendo lo que había. Yo creo que la eliminatoria esa se perdió en, en casa. El Atlético fue mejor y se fue 0-1. De manera que yo no esperaba nada y viendo el rendimiento del Atlético había ilusión. Pero yo lo dije, había más ilusión por la remontada que armas para lograrlo. Entonces, yo ese partido, si el Atlético llega a ganar 0-3, 0-2, no me lo creería. O sea, yo, yo me habría quedado absolutamente anodadado viendo la, viendo la televisión. Con el Inter de Milán, sí que coincido con Patri un poco en que el factor metropolitano este año, más allá del día del Atlético Club, sí que parece que hace mucho más. Incluso partidos muy complicados contra equipos difíciles se han sacado Real Madrid el Feyenoord, que te tuvieron ahí que que se partió futurísimo Los, las eliminatorias contra el Sevilla por ejemplo también sí que creo que eso que ese factor te puede dar algo más yo sí que tengo un poco más de confianza y eso que el Inter de Milán es por números creo el mejor equipo de Europa si no es el que más goles ha metido y el que más puntos tiene en su liga etcétera no sé si estará por ahí entonces eh, yo sí que creo que ese factor sí que te lo puede dar pero yo soy realista yo con el Athletic Club me parecía muy raro que el Atlético fuese capaz de remontar viendo esta temporada, que has ganado, creo que cuatro partidos fuera de casa. Entonces, yo era, yo era realista. Pero con el Inter de Milán, sí que creo que hay una motivación extra. También es la Champions. El año pasado hiciste lo que hiciste en Champions. Tienes, yo creo que otra, que, que, que dar un golpe sobre la mesa. Es decir, si tú eliminas al Inter de Milán, hombre, yo no creo que gane la Champions. Vamos, me parecería muy raro, pero ya, ya te queda más de temporada. Ya esta temporada ya se alarga un, un poquito más Ahí. y ya puedes ver hasta dónde llegas, porque lo mismo en la siguiente ronda te toca un equipo parejo y oye, eh, ya, ya, ya veremos eso, pero yo creo y que el Atlético... Sorteos. Igual nos toca el Leipzig. Yo, yo lo que veo es que hay que dos cosas perfectamente compatibles. Por un lado es que Simeón es el mejor entrenador que puede tener el Atlético de Madrid, pese a que el equipo no, es, que no esté bien. Yo a la gente que critica tanto al Cholo le invitaría a que se preguntara en, en sus años de vida como atlético cuántas veces del equipo contrario al equipo rival se le han acercado a pedirle la cabeza de su entrenador. Es decir, si alguna vez alguno del Madrid oíste pedir la cabeza de Cantarero, Aguiar, Maturana o poner Bianchi, el que queráis. Pero bueno, eso. Eh, nunca, eh, tu, cuando tu rival te pide no, no, oye, mira, es que este tienes que echarle porque este mal, coño, igual pues si mi rival, a mi rival le interesa que le vaya mal, que me vaya mal, entonces... En fin, no creo que me, nos quieran tanto. ¿no? Y luego, por otro lado, que Simeón es humano, que puede mostrar ciertos síntomas de agotamiento. Creo que, que en estos tres años el equipo está en una especie de deriva que, que viene por una plantilla muy mal confeccionada, por un sistema que no, en el que yo creo que el propio Cholo y una forma de jugar tampoco acaba de creer. Y, y creo que al final todo esto se acaba notando al fin sacamos los partidos y cumplimos más o menos los objetivos del club porque hay un nivel hay una calidad evidente pero no hay una conexión Rubén es a lo que voy antes hablabas del partido del Betis el partido del Betis fue muy frío yo le digo lo más frío es como el en el chat es como subir en el ascensor con tu ex y su nueva pareja pues es frío o sea subes y tal pero es frío eh, entonces, no te creas que todos subiríamos, eh. Si debería igual, dice, me bajo aquí o abres la puerta del ascensor. Pues no lo O los tiro a los dos, O los tiro a los dos o lo que sea, ¿no? Quiero decir, fue muy frío. Y ahora mismo. Eh, pero el día de Winter va a ser diferente. Yo me espero un metropolitano, como decía Patricia, jugando el factor metropolitano. Me espero un partido tipo y me gustaría ver un, un Atlético como el que vimos con el Manchester City, que aunque cayó eliminado, es un equipo del que nos sentimos orgullosos ese día. Creo que es probablemente de las... Uh, penúltimas veces donde nos hemos sentido orgullosos más allá de lo de Madrid esta temporada, ¿no? Me gustaría ver un equipo así y un campo así, porque creo que el, el partido lo merece. Y como bien dice Borja, puede ser un punto de inflexión. Probablemente no gane las Champions, pero una, una buena actuación te puede aliviar la temporada. Oye, y como dice luego Pascual, los sorteos veremos en, en cuartos y veremos y dónde llega, ¿no? Y, ver. y veremos. Pero además, necesita... Eh, perdona Borja, un, un apunte muy rápido. Necesita el metropolitano una noche así, una gran remontada europea. Lo de necesita, conectar. ya va siendo hora. De conectar, 100%. Ya tiene que llegar porque yo le veo cada vez más convertido en Calderón, cada vez tiene más esencia, más historia, la gente ya está ubicada, pero le falta esa gran remontada, esa gran noche en Europa. Necesita Oye, pues, cicatrices sería, este campo. Sería una, gran, eh, sería una gran noche el, el Inter de Milán porque es un gran equipo. Yo yo quiero recordar que la Champions es una competición muy traicionera para lo bueno y para lo malo. Acordaros de ese Chelsea de Abramovich gastándose millones y millones de euros y gana de repente con Di Mateo, que era la época menos, menos posible, quizás por plantilla, por actitud, por situación deportiva. Aquel Real Madrid que gana la Champions, acordaros de una temporada eh, horripilante en Liga que estaba, en eh, no sé, cuarto o quinto, una una cosa disparatada. ¿no? Es decir, muchas veces la, la Champions no es una vara de medir real porque influyen tanto los sorteos, influye tanto el que a lo mejor la liga ya no la prestas tanta atención y te centras en la competición y son eliminatorias. Eh, yo creo que, que la. Champions no la vemos lejos, ¿no? Porque está el Manchester City, porque están otros equipos como como el Real Madrid, que es un equipo que al final, independientemente de las cosas, siempre es una competición en la que rinde bien. Y el Atlético no piensa en ello, no debe de pensar, ¿eh? Creo que sería un error, pero sí debe de creer en una remontada ante el ante el Inter de Milán primero, porque creo que tienen que tirar de vergüenza a torero a los propios futbolistas, porque después de lo que pasó el otro día, creo que para ellos también es un examen a su nivel profesional y eso es muy importante. Bueno. Las marcas las marcas eh, quedan guardadas y aunque os parezca una tontería a lo mejor el, el empatar contra la almería no les afecta tanto como el de repente en una eliminatoria donde tienen quizás una última bala para demostrar en qué nivel están, ellos mismos no demostrárselo. Yo sí creo que Simeone no juega lo que él cree, pero porque su planificación de plantilla y su, y su gestión de plantilla es la que hay, y la manera que él considera de sacarle más rendimiento es esta, pero también le aplaudo que él ha sabido adaptarse a eso cuando era un entrenador bastante inamovible en muchos aspectos. ¿no? Ahora. Eh, esto tiene que ser un punto, como dije yo, independientemente de lo que pase. Independientemente de que el Atlético remonta al Inter. Voy a ponerme en un caso muy positivo. El Atlético eh, remonta, elimina al Inter, va a cuartos, tiene un buen cruce y llega a semifinales y le elimina. No, no, sigue, sigue bien, Borja, ya me había eliminado amigo. No, 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 voy a pararme ahí y podría ir más, pero voy a pararme ahí. Eh, lo que, y luego el equipo acaba tercero en liga y acaba haciendo unos últimos partidos fantásticos. Independientemente de eso, eso no puede taparle al club. La realidad de meter el Bisturí ahí. Porque se cometerá el mismo error que cometió el Sevilla, que lo llevamos comentando todo el año eh, el año pasado. ¿No? Ganas la Europa League y vas a sacar a 15 y al final sacas a 7. Pues claro, gana la Europa League, como voy a quitar a este y al otro, ¿Te van a decir que eres negativo, la temporada, etcétera. Borja, te van a decir no, que eres negativo. Es que, es que yo te hago una pregunta, Rubén: la claro. negatividad y la positividad. La vida es todo mentalidad y creer. Y Simone siempre lo ha dicho, ¿no? Hay que creer y el creer y el creer y el creer. Yo puedo ser una absoluta mierda, pero si yo me lo sí, creo, no me puedo lo parece. parecer hasta, hasta que soy bueno. Y esa es la realidad, la creencia y la psicología. Y en el propio partido lo vemos, ¿no? El típico equipo que está dominando le meten un gol, se acojona, se mete atrás y el otro que estaba fuera del partido de repente parece el Brasil de Pele. Bueno, pues eso es la psicología en el fútbol. Entonces, yo para mí la negatividad y la positividad, siempre que se mida con la objetividad, no es una verdad. No es cuestión de ser positivo o negativo. Yo soy realista con lo que me está ofreciendo mi equipo y las sensaciones que me ofrece. Y las sensaciones que a mí me ofrece el Atlético de Madrid es que es un equipo que no tiene fiabilidad ninguna en ningún partido. Que me pueden sorprender. Sí, lo hicieron contra el Real Madrid. Rindieron maravillosamente bien ante un grandísimo equipo. Pero luego van al campo de... Cualquiera fuera de casa y hacen el ridículo. Ya. En Mestalla, en Gran Canaria, en Almería. Es decir, esa es la realidad de este club. Entonces, no es cuestión de ser negativo. Es cuestión de lo que a mí me está ofreciendo sensaciones el equipo. La Real Sociedad daba muy buenas sensaciones y se ha caído. Pues y es un equipo que se ha caído. Y es, voy, y es así. Yo voy, es que voy a eso, es que yo me subo a ese carro directamente. O sea, es que vamos a ver. Primero, es verdad que como le digo siempre a Patri, yo ya no estoy, ya estoy muy mayor. Yo la Leti ya no lo voy a sufrir ni a padecer más. Yo lo que quiero es disfrutar. Pero igual que digo claro, que. Eso. Igual que quiero disfrutar al Atleti y, y cada partido intento disfrutar, aunque incluso sean partidos donde sufro, como el, el del otro día del Atleti de Bilbao porque sufro, pero bueno, intento disfrutar lo más posible. Pero sí que me gustaría, eh, no, no no puedo hacer nada por ello, pero pero que por favor la afición del Atleti tratara de aislar, de aislar el, la capacidad deportiva del equipo en los partidos que quedan, de lo que hay que hacer en verano, porque claro. muchas veces muchas veces el Atleti gana dos partidos seguidos y ya todo está bien, todo es maravilloso, no hay que hacer ningún cambio, hay que renovar a todo Cristo, se tiene que quedar en el equipo no sé quién, fulanito uno dinoy y al final te vas al siguiente verano, no sale nadie, no se hacen los cambios y la plantilla es un año más vieja y todavía peor. Y yo creo que al Atleti y me da pena decirlo, ¿eh? yo creo que al Atleti necesita mucha más exigencia, mucha más, mucha más. Precisamente. De verdad. Rubén, precisamente el rival del el Inter, es un equipo que ha demostrado que conseguir muy buenos resultados, renovarse y mejorar, es posible porque lo han hecho este verano. Y ha perdiendo bastiones, simple. eh, perdieron a su el portero rival. titular. Y a ganando motor, Julano, nana perdió a Lukaku, que era su nueve titular, perdió a Dincheco, uh -huh. perdió no. un montón de perfiles de futbolistas importantes y han salido ganando, porque han se salido han movido ganando. bien deportivamente. Ficharon a Sommer, que es un portero veterano, pero mucho más fiable que Unana, un Han firmado a Turán, que se ha convertido en la pareja ideal para la al campo potenciado y ahora es mucho mejor el rendimiento. Se han movido en el mercado de invierno cuando tenían problemas y se han traído a Buhanan para darle competencia por las lesiones y las molestias que podía tener Danfries y compañía. Es decir, es un equipo. Eh, te tra que te tra no tra tiene miedo a renovarse, para la rotación sale y te mete goles eh, totalmente, y es un equipo que, que ha hecho eso y ha ganado dinero, Borja, en todo ese proceso, eh, claro, 60, claro. 60 millones es, es, es posible Pero es que si verdad tienes, lo que dice es Alberto claro. yo, y por qué no lo hace yo no es que vez, no veo a Andrea Berta haciendo ese, la verdad, ¿eh? sinceramente no veo a Andrea Berta Haciéndose mercado. Yo, fijaos en una cosa. Eh, me de los de los equipos Patrick que hay. Eh, a ver, el Atleti es top 15 de Europa, ¿vale? Es verdad que al Atleti no vivimos en Narnia. Al Atleti no le puedes pedir que compita con el City, el United, el Madrid o el Barça. En, bueno, el Barça ahora está muy mal, pero el Barça también cuando. Está muy mal, pero se hace fichajes de 60 kilos. Pero bueno, eh, teóricamente tú no le puedes las pedir. Las palancas. A, claro, las palancas y, y las megapalancas, pero que tú no le puedes pedir al Atleti sí. Que, que compita con el City, el United, o los equipos de la Premier y el Madrid eh, firmando o el City o el Paris Saint Germain no puedes. Pero yo creo que al Atleti sí que hay que pedirle mercados como el del Inter, como el del Borussia claro. de Dortmund, como hay, hay que pedirle algunas, no todas, algunas contrataciones que hace la Roma. Hay que decirle, oye, pues fíjate que a lo mejor el Leipzig ficha bien. O sea, yo creo que ese es el escalón del Atleti. Entonces a veces parece que cuando hablamos de determinadas operaciones de fichajes y tal eh, si no estamos pidiendo una locura, no estamos pidiendo un balón de oro ni, ni, ni cuatro tíos que, que, que sean titulares del City, no, estamos pidiendo una coherencia, insisto, aunque luego salgan mal los fichajes, pero por lo menos que venga un talento al que tú puedes llegar. Y yo soy de las personas que creo y, y, y la planificación sale todos los días en las tertulias, pero es cierto, es que creo que, que también ahí hace falta autocrítica, también y renovación ahí. Ah, y renovación, sí, sí, bueno. Por supuesto, pero, pero es que yo creo que, a ver si sí, lo explico porque yo estoy muy torpe. Eh, yo creo que una de las cosas que, yo creo que una de las cosas, cuando yo digo que falta autocrítica, creo que es, eso también se instala mucho en el aficionado del Atleti. El aficionado del Atleti enseguida a un jugador que da un poquito, le da todo. A un jugador que da un poquito en el Atleti, la afición del Atleti se vuelca. Es muy agradecida. Con tres partidos buenos, la afición del Atleti perdona cualquier cosa. Ya no voy al mito, leyenda, uno de noy, eh, fulanito no se toca. Yo llevo escuchando años, fulanito no se toca, fulanito es innegociable, fulanito tal. Yo lo entiendo como la manera de ser de los aficionados de la Leti. Pero creo que incluso en ese sentimiento hay que pedir un poquito más de autocrítica, porque al final no nos damos cuenta de que nosotros mismos chocamos contra nuestras necesidades. Necesitamos elevar creo... el nivel, pero queremos rebajarlo. En el fondo, queremos, por cariño, queremos rebajarlo. Cuando aquí tiene que haber jugadores que le peleen el puesto a los mejores que ya tenemos. No a los peores, a los mejores. Y les Pero tienen hay, que pelear el puesto. Hay, hay, hay un momento que, eh, lo que comentabais antes de la gente pidiendo la cabeza de Simeone, después de Bilbao. Eh, es cierto que el Simeone se equivocó y mucho con ese 11. Yo sigo sin entenderlo. Es cierto que los jugadores, muchos de ellos parecían no merecer vestir esa camiseta. Pero también es cierto que yo cuando veía el partido recordaba sobre todo a Simeone el 13 de agosto, en la rueda de prensa del 13 de agosto, diciendo «Meridiano, el club sabe la pieza que me falta para redondear esta plantilla». «El club sabe la pieza que me falta para redondear esta plantilla, que es un medio centro de corte defensivo». En ese momento, Hoifer, del Tottenham. Hoifer, que, 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 que nunca Sí, que nunca llegó y no porque él no quisiera. Entonces, claro, luego te, te dice, no, es que si hubiera venido ver Barrios, no, vamos a ver, Barrios es interior, Barrios ha cumplido y ha jugado muy bien como mediocentro, como pivote, cuando Coque no ha estado y está, está haciendo una muy buena temporada, Barrios. Pero Barrios es un chaval que tiene 18 años, no le puedes cargar a todos los chavales de 18 años. Esas responsabilidades estamos viendo con Fernando Torres, fijaos lo que él siempre cuenta, lo que le pesó, el que le cargaran con el, con el brazalete de capitán, de toda una institución. Centenaria, eh, eh, lo que le está pesando a Pedri tantos partidos, lo que le puede pesar las, las lesiones sí. a Fati, vamos a ver, vamos a ir con los jóvenes como debemos de ir. Entonces, mmm, no es que Joyver, eh, Ho si hubiera venido le hubiera quitado minutos a varios, es que seguramente el Atlético tendría esa pieza, ese medio centro defensivo que pudiera parar los partidos y por los que los partidos no pasan por encima. Porque en el fútbol de hoy en día, que es extremadamente físico, el centro del campo del Atlético, y eso que después está en su mejor temporada, como rojiblanco, Blanco, es diésel. Y los partidos físicos y los rivales muy físicos les pasan no, por no, encima. A ver, eh, eh, yo estoy de acuerdo contigo, pero yo a lo que voy de, de un poco de la vara de medir de la exigencia y tal es que, mira, yo te pongo mi ejemplo, ¿vale? Patri, Borja, Alberto Paz, pongo mi ejemplo. No hablo de periodista, hablo de aficionado, ¿vale? O persona que le gusta el fútbol o ve el fútbol. Eh, yo veo a Riquelme y digo, es un proyecto de gran jugador. Yo veo a Palo Barrios y digo: Es que Palo Barrios puede ser proyecto de uno de los mejores mediocentros de, o centrocampistas de Europa. Son proyectos de grandes jugadores. Pero eso hay que demostrarlo. Todos los días. Riquelme está, los, haciendo, Riquel está los, haciendo los últimos partidos, está haciendo el mejor de la Leti. Yo sí. no entiendo que sin Grisman, Simeone, por ejemplo, no o saque a su futbolista más parecido a Grisman, claro. que es. Riquelme, no Riquelme en el lateral, Riquelme en su sitio, yo no lo entiendo eso. Es lo que estamos diciendo y, todos. Pero... Y, y Barrios, a lo mejor con el talento que tiene, y es un futbolista que yo lo llevo pelando también mucho, cuando más se acerca al área es más definitorio también, jugando de interior. Eh, no, no estando tanto en la construcción, porque es un futbolista que tiene capacidad para decidir y elegir bien el juego. Y regate. Eh, pero que pero ¿qué pasa? Que Barrios al final está ahora mismo en una estructura de equipo que no funciona bien. Y, y esto lo digo claramente. Yo creo sí. que cuando tú tienes futbolistas que tienen que ser canalizadores del juego, les tienes que dejar sobre todo preparado un entramado para que ellos rindan donde más. Pueden hacerlo. Eso es lo mismo de Riquelme. Tú tienes un chico que hemos visto que su gran virtud son grandes conducciones, mucha velocidad de ejecución, buen disparo, capacidad de sorpresa uno contra uno. Tú a ese chico no lo puedes tener de carrilero fútbol. Por mucho que te pueda intentar Bien. rendir ahí. Es decir, porque lo que estás haciendo es minimizar el talento de tu jugador. Y luego por eso, siendo críos, les pegamos palos diciendo, no, es que Barrio no está rindiendo como se le pide, o Riquelme o el otro. Bien. Bueno, y ahora yo digo, el contexto para que esos futbolistas que están por hacer y que tú tienes que guiarles a poder potencial en lo que mejor son, lo está cumpliendo el Atlético de Madrid, ya te lo digo yo. No, no lo está cumpliendo. Claro. Y es un problema que no es de esta temporada, ha sido, pero, ha sido muchas veces con otros futbolistas. Pero eso es a lo que, es que, es que, es es que, que quiero entiendo. ir, Borja. Es que, es que es una dirección de ida y vuelta, perdona Pascu, es que es de ida y vuelta. O sea, tú les tienes que dar el mejor contexto. Pero ellos, si realmente son buenos, en un contexto que no les es favorable, tienen que tirar la puerta abajo. Y lo digo, fíjate lo que te voy a decir, lo digo hasta de Riquelme que no es carrilero. Pues no siendo carrilero, tiene que demostrar que está también para jugar ahí. Y tiene que ser vale, de los entonces, mejores jugadores. ¿Tú ves, por ejemplo, a, a Vinicius cuando le pusieron de carrilero? ¿Qué tal le fue? No, no, no me estoy refiriendo a eso, Borja. Yo te estoy diciendo que yo creo, creo, creo que no soy, eh, no sería un buen experto en motociclismo. Pero si a mí mañana me, me ficha una empresa de comunicación y me dice que o trabajo de experto en motociclismo o no voy a, a trabajar, yo me tengo que esforzar claro. por aprender de motociclismo. Pues es lo mismo, porque creo que eso hay que aplicárselo a Rodrigo Riquelme, a Pablo Barrios y a, a todo Cristo que lo fundó Pero, que vaya pero tanto Pablo Barrios como, como Riquelme están rindiendo, están rindiendo cuando les pones en esos sitios que no son el suyo, hay que pero sí que, estaría, mucho más. Hay que dar sí que mucho más, mejor verles, verles donde realmente ellos son, son mejores. Le, le falta somar más al gol en el fondo, que muchas veces es lo que te diferencia, y le falta ese punto de rebeldía, yo pero estoy de acuerdo. Pero como dice necesitas Necesitas Joder. una estructura que te empuje. Y no solo eso, Borja, porque estoy 100% de acuerdo. Necesitas buenos eh, referentes cosa, y buenos líderes, cosa que en este equipo yo creo que adolece un poco de esa personalidad ese liderazgo. Por ejemplo, cuando estaba Co Coque lo cuenta al principio de su carrera, pues es que tenía Raúl García, tenía Tiago, tenía a Gabi, Pero, tenía unos tíos de futbolistas con hechos. Eh, con una personalidad, con una jerarquía, esa palabra que le gusta tanto a Simeone, que a día de hoy no la tenemos. No tenemos pero, tanto ese perfil de fútbol. Esos son los que te cogen por el, por el pecho, Rubén, y te dicen: Oye, eh, Pablo, que lo que estás haciendo está muy bien, pero más. Pero, pero también te digo una cosa, Alberto, que eso está este muy salto. bien, y es verdad que, que son los que te guían y los contextos, pero ahora te pongo yo y te doy la vuelta a la tortilla. En el Valencia, que están jugando niños, ¿quién es ahí el tío de carácter? Era paulista. <laughs> ¿Quién es? Era paulista. ¿Quién es el que está guiando a Fran Pérez, a Diego López, a Javi Guerra, a Hugo Duro? Bueno, Son ellos, diría, pero est jugando, varía, están, jugando, están, jugando, están jugando en contextos, pero están jugando en sus contextos. No estoy viendo a Diego López de central o de carrilero derecho. No estoy a, tampoco a tienen Pérez, la exigencia de la, 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 la izquierda. Me da igual, Alberto, si no es una cuestión de exigencia, es una cuestión de rendimiento en su posición. Y yo estoy de acuerdo con Rubén en lo que está diciendo de... Sí, un futbolista se le da la oportunidad y tiene que rendirme y tiene que darme más, porque, bueno, a lo mejor es que ese futbolista, por los perfiles que tienen, pues no pueden rendirte como tú esperas en esas posiciones. A lo mejor es que él ME tiene cosas muy buenas, pero no está para darte un gran rendimiento como carrilero, pero sí te lo puede dar de a punta o de extremo. Es que, pues, creo, Borja, ¿no? es que yo creo, Borja, que los dos están, desde mi humilde punto de vista, están siendo víctimas, víctimas de las carencias que tiene esta plantilla. Porque no hay jugadores sí, específicos. Aparte, sí. No hay jugadores específicos. Si hubiera jugadores específicos, ellos podrían jugar de lo que se les da bien. Pero al no haber jugadores específicos, y Simeone parchear, inventar, cambiar, improvisar... Razón, Ellos Rubén. no están haciendo lo que se les pediría y donde es que, estarían. Pero, más pero, pero ¿Quién, decide, ¿quién decide que Riquelme juegue de carrilero? Ah, lo decide el, el entrenador, es, es una cuestión del ah, entrenador. Ah, porque tiene a Samulino y jugando Samulino de carrilero zurdo puede poner a Riquelme de interior o de segundo punta perfectamente. es carrilero o debería jugar más arriba también, ¿eh? Escucha, yo te digo una cosa. A, ver, <laughs> a lo mejor son pescadas mías, pero yo creo que un equipo con Riquel Meilino cerquita del área eh, cuidado, eh, otro rollo. Es Ajá. que eh, volvemos a lo, de, a lo de siempre. Pero es que eh, pero escucha, momento, esto, lo, pero... esto es lo que tú te manejes. Ya, pero es que, a ver, lo que te quiero decir es... si sí, volvemos siempre al mismo... Eh, árbol casi genealógico y tal eh, eh, Perdona Pascu, que te he cortado ya dos veces Ya no te corto más para que puedas eh, es que te, que... No, si hablas solo una vez Pues perdona, eh, que, que quiero que entren más en, en esto <laughs> Es que lo que quiero decir es A ver eh, 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 Lino y Riquelme pueden jugar en punte Pueden jugar muy bien y les puedes sacar un montón Sí, pero el problema de Lino y Riquelme Es que afortunadamente están Morata y Gridman. ¿Vale? Coloca. Yo no digo de delanteros no, si, si, si te he entendido lo que te quiero decir pero que, pero que esa posibilidad la tapan que hay dos pero, ¿cuál es el otro problema? El problema es que al no tener piezas específicas en tu plantilla, tú tienes que ir continuamente parcheando. Porque, por ejemplo, Coque, que a mí me parece dormido el tío de más talento que tiene en el centro del campo del Atlético de Madrid, no talento, criterio, porque talento tiene más Pablo Barrios. Coque lo que tiene es criterio, el que más criterio tiene es Coque. Pero es que Coque no es un 5, y lo tienes que poner de cinco. Es que Marco Llorente no es un delantero, y a veces lo tienes que poner de delantero. Marco Llorente no es interior derecho, y lo tienes que poner de. Delantero al derecho. Y, 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 y al final, eso se reproduce en muchas. Facetas de, de, del equipo. Cosa que antes, que era de lo que estabas hablando tú, en el Atleti de 2014, 2015, 2016, eso no existía. Porque cada centrocampista del equipo tenía una función muy delimitada. Pensadlo. Es que cada centrocampista tenía un rol delimitadísimo. Delimitadísimo. O sea, tú sabías lo que te iba a hacer Mario Suárez cuando salía. Sabías qué posición iba a ocupar Gaby cuando jugaba. Sabías de qué iba a jugar Coque. Sabías de qué entraba Saúl, sabías qué iba a hacer Arda Turán. Eran puestos muy específicos. Cuando salía Raúl García, sabías lo que te iba a dar. Pero en el Atlético de Madrid es que hay talento, pero hay acumulación. Es todo acumulación. No tiene especialistas el Atlético de Madrid, no tiene un 9 de nivel. Digo, no, no, a ver, que se me entienda. No es un palo a Morata, ¿vale? Que quiero que Morata meta 100 goles. Pero es que Morata no es uno de los mejores goleadores que hay en Europa. Que sea por lo que tiene que ir el Atlético de Madrid. No tiene un 5, porque a ver, miren, no lo sabemos si es bueno o malo, porque no, no, no juega. No tiene un 5 específico. No tiene dos especialistas defensivos de nivel, jóvenes. No tiene un lateral derecho, coño. Es que son muchas carencias. Muchas. Y entonces, eso, tiene razón, eso pues. va contra Riquelme, va contra Pablo pero también Pero también es verdad una cosa: que si te falta Grisman y tienes a tu mejor jugador, a, a, un jugador a, a un jugador muy parecido, oye, de verdad, y yo quiero mucho a Correa, pero Correa no está. No, no. O sea, yo, el empecinamiento que veo en Simeón en poner a Correa, pues no lo entiendo. Porque tienes ahí a un jugador como Riquelme. Oye, dale la oportunidad, dale un partido. Porque los tres últimos partidos, ante el Almería, ante el, ante el Betis y ante el, eh, ante el Athletic, Riquelme fue el mejor cuando salió. Lino en la primera parte, lo que pasa es que luego se desimpló y luego Riquelme. Entonces, ¿por qué...? Te empecinas en poner a Correa si el primero que sabe que Correa no está es el entrenador, es Simeone. Es que para mí es. es que, pero es que para mí son las dos cosas, Patri. Es que la plantilla está descompensadísima y tiene carencias por un tubo. Tiene más agujeros que el Prestige. Y para mí, además de eso, hay que sumarle que Simeone está cometiendo muchos errores, que no pasa nada. Que yo soy muy cholista, pero que yo hay cosas que está haciendo Simeone que no las comparto. No las comparto y que en el campo se demuestran antinaturales, como lo de Riquelme al carril o lo de Riquelme cuando tiene que salir de segundo delantero y coloca a un señor que no tiene la cabeza, que no sé dónde la tendrá pobrecita de mi vida, porque yo le quiero mucho, pero no la tiene en el Atleti. como es Correa. Entonces, eso se va sumando. Y todas esas cosas creo que además son perjudiciales para que muchos aficionados del Atleti nos preguntemos eh, hacia dónde va el equipo. Y mi pregunta, que es mi gran miedo, es... Decimos el Cádiz, quedar otra vez entre los cuatro la Champions, pasar al Inter. Si te va a dar igual. Porque como no varían la hoja de ruta, porque en verano van a hacer una revolución, quieren hacer una revolución. ¿Vale? Pero habrá que. Es que tiene que ser muy grande. No puede ser por encima. Porque, claro, no es solo lo que, lo que saques. ¿Quién va a venir? Lo que siempre hablamos de, de la gente que va a venir. Tú no, no solamente necesitas piernas y juventud, necesitas también calidad. La calidad cuesta, ¿eh? Y a cada vez está más cara. Y ahí es donde el club tiene un problema siempre, que es a la hora de invertir, y es una, y es una evidencia. Y, y el problema que tiene el Atlético de Madrid ya no es solo invertir, sino dónde colocas a ciertos futbolistas con los salarios que tienen y que tienen contrato. Y ahí tienes otra bala bastante importante que esquivar, porque dónde colocas tú ahora mismo a Saúl Ñíguez por dar un nombre, se me viene a la cabeza, o a Tomás Lemar. ¿A dónde, ¿A dónde los llevas? En Arabia los colocas. ¿Todo Arabia? ¿Qué pasa? ¿Que Arabia ahora va, va a tener plantilla de sí, 50 jugadores? Fijaos, fijaos que, que el año pasado se especuló mucho con lo de Saúl y Arabia, pero no sé hasta qué punto había, había una oferta real. No, lo, lo mejor que le puede pasar a Saúl es que mi Elche de Becacheche, que juega el fútbol a las mil maravillas y que si tuviera un 9, era claro candidato al ascenso, va a pelear el ascenso, suba a primera división. Y su querido presidente decida dar un paso de repatriar a un hombre como Saúl para su plantilla. Lo mejor que le puede pasar. ¿Quién le pagaría el sueldo? Si el gran problema que tiene Saúl es su... A lo, Saúl, a lo mejor Saúl tiene que empezar a interpretar que ella no tiene que cobrar ese sueldo. Pero claro, pero si lo tiene firmado hasta 2026... Pues eso es lo que te estoy diciendo. Eh, que el tendrá tiene... que elegir entre ganar dinero o jugar al fútbol, está y, claro. Y, claro. Si, y si elige quedarse en el Atlético Medio ganando dinero, ahí es donde yo iba antes del de problema que tiene el club con determinados futbolistas a los que se ha hipotecado con unos salarios muy por encima del rendimiento deportivo y que ahora para venderlos o sacarlos a otros clubes es un gran problema. Yo, Pascu. Os, os, voy a, os voy a tener que dejar sí, Pascu. Perdona, yo os tengo que dejar, sí. chicos, que no llego no, no por, por la niña, perdón. No te voy a mentir, Hola. Rubén, lo primero es la niña. Dale un beso a Julieta. Venga. Chao. <laughs> de vuestra parte. Chao, chao. chao, Qué nombre tan bonito. Chao. Ay, Se me ha olvidado totalmente, Rubén, lo que iba a decir. Te ha olvidado. Y pretenderás broma, cobrar broma, esta tertulia encima. Pretenderás cobrar. Claro, pretenderás cobrar. No, no, lo que yo me Te vas a llevarlo a mitad. Cuando ha dicho, cuando ha dicho Rubén lo de la exigencia, lo de la afición y tal, lo de uno de yo, por ejemplo, pienso en que mucha parte de la afición a lo mejor le cuesta ser justa, pero a la vez exigente. Es decir, por ejemplo, eh, yo, yo he leído a gente que como Morata está haciendo, o seguramente va a hacer, su mejor temporada de su carrera, claro que en verano me lo quedaría. Claro. Y si ya te quedas a Morata, porque seamos razonables, vosotros queréis con Morata. Si llega una oferta de lo que pedía el Atlético. Porque... Eh, yo, pero yo antes que eso, Pascu, yo lo que pienso es, vale, eh, Álvaro Morata. Quién cuál es la opción que va a venir a hacer de Álvaro Morata? O sea, ¿me vas a traer un tío que realmente sea mejor que Álvaro Morata? Porque yo, por los precios y lo yo veo pocos que, que el mercado al que pueda acceder el, el Atleti y, y que mejoren si no. Álvaro. Si no puedes, sí, no, pero nada hablamos nada mejor, de la gente. Damos por hecho que la gente, si dice no, vale, yo acepto que Morata se vaya, pero la gente va a exigir, evidentemente, que no venga con todos los respetos Lucas boyer Esperará. Claro, pues es que esperará es que... pero, pero, pero vamos a ver, pero vamos a ver, porque yo creo que me he perdido, me he perdido algunos capítulos yo de Sésamo ¿eh? O sea, quiero decir. O sea, ah, me ha claro, Yo, salvo que me digáis alguna cosa, ¿eh? que igual me los he perdido. Vamos a ver, ¿el Atlético de Madrid no tiene nómina un delantero que se llama Samu Morodien? Sí, claro, claro que tiene un de delante que se llama Samu Morodion lo, y lo que digo. y que a día de hoy, a sí. día de hoy siendo un, buen, futbol, siendo, bien, siendo un buen futbolista, siendo un uh -huh. buen futbolista para determinados contextos, como bien apunta uh -huh. Patrick, yo creo que esa es la, la realidad. Yo creo que esa es la realidad, que tienes un, un perfil para determinados contextos. Uh -huh. Ahora, Samu Morodion. Uh -huh. No está para ser el delantero centro titular no, del Atlético de no, no, ¿eh? Matar. Pongáis cómo pongáis. Si no y ahora eso. mi pregunta es. Pero Borja, yo no estoy diciendo eh, eso ahora, ¿eh? Lo sé, lo sé. Le digo pero para la próxima te sigo... temporada haciendo pretemporada. Para la próxima haciendo pretemporada, para mí no está para ser el delantero centro titular del Atlético bueno, de Montalón. Pero y, pero vi... y, y aquí viene, aquí mejor, viene la clave. Vale. Un niño, que es un niño, no nos olvidemos, aunque sea un bicharraco con un potencial físico tremebundo. ¿Mm? Un niño así, si le tienes para jugar, te lo quedas. Y si no le tienes para jugar, para sacarle 10 y 15 minutos, no te lo quedes. Mm. Y dale lo que le están dando este año, que es partidos y partidos en primera y que se curta es y que trabaje. Pero es que para el año que viene tiene que seguir igual. Vale, es pues. decir, lo que, la responsabilidad del Atlético de Madrid es tener delanteros que vayan a tener minutos. Si Samu Mordeón va a ser un chico de rotación y le va a dar partido de titular y va a salir en segundas partes, etcétera, quédatelo porque te va a dar un contexto que ahora mismo no tienes y que el club necesita y el equipo necesita. Pues yo. Si no, no. Te digo, Borja, eh, completamente de acuerdo contigo, pero insisto, no es ahora cuando hay que decidirlo. Lo que hay que hacer es que este chico venga a la pretemporada, que trabaje con Simeone, que trabaje con Simeone, y dependiendo de cómo se vea al chaval en la pretemporada, el cuerpo técnico decidirá si se le cede a otro primera, o vete a saber si algún equipo extranjero con aspiraciones de jugar en Europa, o que pueda ganar títulos, o te lo quedas. Mi humilde opinión, mi humilde, la mía, eh, que yo no soy hombre de fútbol. La mía es que yo me lo quedaría y que si tengo que elegir, yo, que soy, pues ya te digo, un patadura, un pica piedra de la vida, si a mí me dan a elegir entre cualquier delantero que tiene ahora el Atlético quitando a Gridman o Samu Morodion, que es una apuesta arriesgadísima, elijo a Samu Morodion. ¿Por qué? Porque yo creo que es un chico, que es un chico, un niño, como dices tú, que tiene posibilidades. A los otros futbolistas, ya les veo que no tienen más posibilidades de crecer. A él sí. Pero estoy de acuerdo contigo en eso. Pero vuelvo a insistirte: yo me lo quedo si el uh -huh. entrenador ve posibilidades reales de tener incidencia en el equipo. Uh -huh. eh, porque muchas veces hemos visto a Simeón, es decir, me quedo un futbolista y luego no ha sido un futbolista sí. con cierta regularidad ver, y con ver, muchos, muchos minutos, minutos, etcétera, etcétera. Y en enero lo cedes y o a final de temporada sale por la puerta de atrás. Es decir, para mí esa es la clave. Los niños, igual que se ha hecho con Carlos en el Mirandés si tú crees que este niño puede tener en el futuro una opción tal le cedes y le ves jugar para uh -huh. mí haciendo una buena temporada en mirandés pero no es jugador de primera división para mí uh -huh. yo que me chupo la liga hypermotion me parece muy bueno pero no es ahora mismo eh, jugador de primera pues esto esto es así uh -huh. así es como estás testando Samu se le ve claramente y tiene potencial para ser un grandísimo delantero a mí me recuerda a diego costa yo lo voy a decir ya me recuerda a diego costa a también bien. me me recuerda a diego costa cuando era jovencito Diego Costa. Pero este me parece que con la edad que tiene, a nivel físico, es muy superior al Diego Costa de aquella edad. Porque el Diego Costa, jovencito, era muy fuerte, pero este me parece que es mucho más potente todavía. Entonces, sí, insisto, si va a pedir que, que me están reclamando al otro lado de dale, la dale, hala. dale un beso Venga, a chao, Venga, un dale un beso a Chao, chao. Un chao. Pero, pero Rubén, pero yo, por ejemplo. Ahora que queda poco de, de llamada, yo le he dicho, le ven la pretemporada. Pero claro, tenemos el factor de los Juegos Olímpicos. Entonces, si va convocado, eso es un problema para el Atlético al final. Porque claro, él no va a poder hacer realmente toda la pretemporada. Porque yo intuyo, no tengo las fechas ahora mismo, pero no sé si son finales de julio, segunda semana de agosto, cuando acaba el fútbol. Entonces, claro, eso al final puede ser un problema. Porque claro, las, las vacaciones del jugador el tiempo de entrenar antes de ir a los Juegos Olímpicos, los amistosos a lo mejor no los puede hacer. Entonces, claro, con ese contexto, ¿qué hace Simeone? Porque si no él le va a poder ver en directo, ¿qué haces con él luego cuando va? Porque va a volver con la temporada empezada ya, porque si acaba el 8 o 9 de agosto... Pues, sí, sí, sí no y es una que decisión... Yo se os digo a quien fichaba, la gente del chat se me echaría de uñas, no, 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 vosotros me, echar me echaríais del canal, tú Rubén, ya no me llamarías más, Joder, etcétera, etcétera. Pero, sí, pero yo quieras. creo que hay un yo creo que hay un futbolista que este año en España está demostrando que por circunstancias extradeportivas es un fichaje asequible y que creo que es un futbolista top y que el Atlético de Madrid en otro contexto a lo mejor no podría ni acercarse a firmarlo, que es Mason Greenwood. Y Mason Greenwood es un futbolista que más allá de su vida extradeportiva eh, hay una posibilidad real de que en el mercado de, de verano pues un equipo como el Atlético pueda afrontar ese fichaje y sería un segundo delantero fantástico para el Atlético de Madrid que además puede jugarte en banda y que para mí cubriría pues un perfil tipo Chris pues, de este estilo. Y luego ya tienes tus nueve, que pueden ser Morata o Samu Burdir. Pero mi pregunta, es decir, a Borja, es... Eh, eh, ¿Mason Greenwood es delantero o es extremo? Es mi pregunta. Para mí es extremo y puede vale. jugar de segunda punta con el Cholo Simeone como hizo con Griezmann. Exactamente vale. igual. Acordaos vale. de cuando vino Griezmann a, de la Real Sociedad. Vale, ¿por qué te hago esta pregunta? Que puede sonar caprichosa. Porque lo que digo es, ¿dónde cabe Greenwood en el 5-3-2? Pues, eh, y por eso te estoy diciendo, en el 5-3-2 me cabe de segundo delantero. Pues por eso creo que no va a venir. Ya ya, ya ya Pero yo te digo lo que, lo que a mí me gustaría para peloteo. tener una delantera una delantera completa y pudiéndolo firmar en, otro, en un contexto que si no lo no porque lo la planificación hacer. debería ser. Vamos. 4 -4 vamos. Por ejemplo. Pascu, muy, buen, por ejemplo. Muy, buen, muy buen pelotero y también de acuerdo con el 442. 4 2 Señores que os digo. Chao 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 chao. Adiós adiós chao. Chao chao. Eh, pues nada. Eh, estoy de acuerdo eh, con esas cosas últimas que, que apuntábamos de verdad que sí que estoy de acuerdo. Primero, con que eh, a mí no me acaba de convencer últimamente el tema de eh, 532. Eh, y segundo, por supuesto, si tú vas a por Mason Greenwood. Eh, yo preferiría otro, otro sistema. Eh, hay a mucha gente que le gusta Mason Greenwood, eh. A muchísima gente que le, que le gusta Mason Greenwood el, el inglés del, del Getafe Yo he decir que tengo dudas. Yo he decir que tengo dudas. Me parece un jugador de mucha calidad. Pero mmm, tendría que haberlo un poquito más. Y a mí, no sé si es cosa mía, pero yo el, el 5-3-2 a mí no me, no, no me acaba de. Mmm, no me acaba de convencer mucho el 5-3-2. Y es verdad que se ganó una liga con eso, eh. Con el 5-3-2, pero no me, no me gustó. Eh, dice Jorge Algenet: ¿cuántos años necesita el Cholo para demostraros que no es entrenador de equipo grande? Pues hombre, Jorge, eh, yo con 12 que lleva y ocho títulos, a mí me parece que bastante ha demostrado que es grande, porque no había ganado el Aleti nunca. Más títulos que con él. Eh, si tú me dices otro entrenador, Jorge, que haya ganado más títulos en menos años en el Atlético de Madrid. Pues oye, yo eh, encantado. Te lo digo de verdad, Jorge. Que sin ninguna. Sin ninguna historia. ¿eh? Te lo digo de verdad. Si tú me dices uno, eh, pues yo eh, automáticamente lo, lo fichamos. Eh, y luego eh, decir otra cosa, que yo creo que es perfectamente compatible, como yo digo siempre. El hecho de exigir mucho al cholo, al cholo Simeone, por supuesto, hay que exigirle mucho. Ese es totalmente compatible, ser muy cholista con criticar las cosas que no te gustan de Simeone. A ver si es que ahora no se va a poder hablar de fútbol y todo el mundo tiene derecho a hablar. Dice eh, Jesús RD, eh, Rubén, de verdad, la Leti mejora siempre a partir de marzo. Hay que subir la moral de la gente porque verás cómo el equipo reacciona. Bueno, veremos a ver. Dice contacto 86, casi se pierde la liga con el 5-3-2, se ganó con el 4-4-2, 59 puntos nos hicimos. Eh, dice eh, Caca Blanca 1902, los ha ganado, pero creo que ya no se va a comer el agujero de un donut. Y dice JG 57, Alonso es muy bueno, pero sin coche, ni 33, ni tal. Bueno, pues es un poco así. Eh. Y dice Jorge Argeren, dice, si lleva la torta de años con un presupuesto top, equipo top, estáis viviendo porque no hay otro mejor. Es lo que necesitáis, debería dar un paso y dejar a entrenadores que jueguen al fútbol. Jorge, si es que, si es que mira, de verdad, que todos son puntos de vista, si sí, yo no voy a discutir que tú tienes ese gusto, pero es que yo creo que Simeone eh, puede, te puede gustar más o menos, Jorge. Lo que es indiscutible es que en el Atlético de Madrid lo ha hecho muy bien. Eso es indiscutible. Si no, no estaría todos los años en los que está. Si hubiera hecho un mal año, si hubiera hecho el ridículo, si hubiera tal, pues estaría fuera. Estaría fuera del Atleti. Que tú me quieres decir que te gusta más, no sé. ¿Quién me inventó? ¿Klopp, Mauriño? Eh, Nagelsmann? Bueno, es que el Atlético de Madrid no va a fichar a esos entrenadores. Guardiola no, no va a venir. Por lo tanto, yo creo que. Simeone, insisto, te guste más o menos, es el mejor entrenador que te puedes permitir. Aparte de, modestamente para mí, uno de los mejores de entrenadores de, de la historia. Que luego eh, el ciclo de Simeone, por lo que sea, un día se tiene que acabar porque se ve sin energía o porque el equipo no funciona, pues tranquilamente se hará, no pasa nada. Si el Atlético de Madrid está por encima de, de los jugadores, de Simeone, de Gilmarín, de Cerezo, de mí, de todo el mundo, eso no hay que tener eh, prisa. Eh, por cierto... Eh, bueno, yo lo que sí que pediría Eso eh, a Simeone Como a otro cualquiera Es que dejáramos de pensar siempre en términos de O con Simeone o contra él Y creo que sería muy bueno eh, Pensar eh, que por encima de Simeone Tiene que haber una planificación eh, Deportiva eh, Decente Si sí puede ser buena Porque cuantas mejores herramientas tenga él Más posibilidades habrá de exigirle Para que mejoren los resultados con el Atlético de Madrid Pero insisto Creo que es importante eh, pedir eh, pues eso, unos fichajes acorde, una planificación seria y que, y que desde luego se le den las mejores herramientas. Cosa que, como todos sabéis, no ha pasado los últimos dos años en el, en el Club Atlético de Madrid. Sobre todo el pasado mercado y, y este invierno no son precisamente las mejores piezas las que les han dado, las cosas como son. Eh, y cabe todo, eh. ser crítico con el entrenador, con los jugadores, con la directiva, cabe todo, si todo al final son opiniones. Eh, gracias a Juanma Lucero, eh, que ha vuelto a suscribirse con Prime, con una antigüedad de dos meses, dice grande, Rubén sigue así, gracias, gracias amigo. Gracias a Macotera77, a Chow Hack, eh, que nos sigue hace 41 minutos, a Cumbarral, que también nos sigue hace unos minutillos, a Diego Atlético, que también nos sigue hace 16 minutos, a Siegfried que nos sigue hace tres minutos, y a Mochete90, que ha vuelto a suscribirse con Prime, con una antigüedad de siete meses. Muchas gracias, Mochete. Gracias, amigo. Eh, y a Aduanas Gam, Aduanas Gam eh, 3R, que también está por, por aquí. Eh, ¿Vale? Insisto, gracias. Por cierto, os tengo que comentar también eh, una cosa, eh, que no quiero que, que se me pase. No quiero que se me pase porque os quería volver a agradecer y a daros las gracias por todo lo que está pasando con eh, el tema del, del libro, ¿vale? El 120 Historias del Atlético de Madrid, ¿vale? Es mi libro de 120 Historias del Atlético de Madrid con la editorial Corner. Que os digo de verdad que, que os tengo que agradecer porque el libro va a salir a la venta el día 25 de abril, 25 de abril sale a la, a la venta. Pero lo que es un hecho es que ya en este momento eh, no para de reservarlo y de comprarlo la gente. El libro está en preventa, pre preventa. 120 historias del Atlético de Madrid, prólogo de Kiko, epílogo de Paulo Futre. Insisto, el libro sale a la venta el 25 de abril, pero hay muchísima gente que lo está reservando ya. Muchísima gente, hay mucha gente que lo está eh, reservando en preventa y no para de crecer. Y digo que os lo tengo que agradecer porque es verdad que mmm, ahora mismo si lo ves, eh, está eh, el número uno en libros de fútbol, el más vendido en libros de fútbol. O sea que para mí es un orgullo y una satisfacción, que diría el, el, el rey eh, antiguo, eh, mérito, se dice, eh, es un orgullo y una satisfacción que, que estéis reservando tantos el, el libro. Así que os lo agradezco un montón, que insisto, sale a la venta el 25 de abril, pero como ya lo podéis reservar en Amazon, lo estáis reservando eh, muchísima gente. Y para mí eso es una maravilla, porque quiere decir que incluso antes de que salga a la venta, el libro ya eh, va a ser un, un éxito. Y es una maravilla, ¿eh? sinceramente. Un tío muy agradecido. Tengo mucha suerte, porque la gente me, me aprecia un montón y la gente está reservando mucho el libro. Así que muchísimas gracias a, a todos. Y luego una última cosa que también os tenía que, que agradecer, eh, que es lo siguiente, porque muchos me, me, me habláis de Twitch, eh, de cómo se mete uno en el Twitch, de cómo funciona y tal, y yo os, os agradezco siempre que estéis por aquí. Pero luego también os he explicado muchas veces que tengo un canal de, de YouTube, ¿vale? Tengo un canal de YouTube que es aquí donde subo eh, absolutamente todos los directos de Twitch. Todas las entrevistas, el otro día la entrevista a Falcao, la entrevista a Mare Suárez, la entrevista a Gaby, eh, la entrevista a Mare Suárez. Subimos todas las tertulias también aquí, al canal de, de YouTube. Y es una maravilla mmm, el hecho de poder tener esto, porque hay mucha gente que no puede ver el programa eh, en directo y se mete en el canal de YouTube a verlo en, en diferido. Así que nada, eh, de hecho, mmm, os lo agradezco porque sois muchísimos los que os habéis metido aquí. Eh, vamos camino de ser 5.000, lo cual me parece ya la leche, ¿no? que seamos casi 5.000. Y yo os agradecería muchísimo eh, que os metierais en el, en el canal y le dierais un like, porque eso nos ayuda mucho a crecer y a posicionarnos, ¿vale? Eso nos ayuda mucho. Si me seguís en Twitch, oye, pues con entrar un poquito en el canal de Revenuría en YouTube, le dais a seguir al canal y es una maravilla, ¿eh? porque nos, 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 insisto, nos ayudáis un montón, ¿vale? Eh, ¿Y qué más cosas os tenía que decir? Así, ah, no quería que se me olvidara. Primero, muchas gracias a Ale973 Alleti, que ha vuelto a suscribirse. Tres meses lleva Ale973 Alleti eh, con nosotros. Eh, muchas gracias, Ale. Y luego, sobre todo, eh, volver a deciros que estamos trabajando mucho para que el canal vaya creciendo, que estamos buscando patrocinadores, que estamos buscando... Eh, con gran esfuerzo traer los mejores protagonistas mmm, para próximos eh, días, que vamos a vivir un día muy especial, el día del Inter. Por supuesto, ya os voy diciendo, el día del Cádiz, según termine el partido del Cádiz, estaremos en directo, haremos un directo. Eh, en cuanto acabe el partido del Cádiz y pite el árbitro, haremos un directo. Y por supuesto, os vuelvo a decir... Eh, Vamos a hacer eh, un especial el día del Atlético de Madrid con el Inter, con muchos invitados y con muchas sorpresas. Eh, no sé qué más puedo hacer ya para que la cosa vaya para arriba, tampoco puedo hacer mucho más. Eh, hoy había gente que me decía eh, en Twitter eh, que lo que tengo que crear es un periódico del Atleti, un periódico online del Atleti, y claro, estaba bien, pero yo le decía que, que bueno, que... Que, que, que ya no doy abasto, ¿no? Que yo puedo crear eso, pero que hombre, eh, de verdad que, que es difícil porque no tengo casi horas del día, eh, estoy mucho tiempo planificando el programa, otro mucho tiempo produciendo el programa, ahora cuando acabe tengo que subir un montón de vídeos, tengo que hacerme la producción yo mismo, maquetarme los vídeos, subirlos, cortarlos, ponerlos en las redes sociales y es complicado. Entonces meterme ahora en en un periódico, pues sinceramente, la verdad que, que no. Eh, yo os digo lo que estoy haciendo. Yo estoy haciendo un canal que va ya camino de los ocho meses, eh, eh, que está llevándome un montón de, de trabajo, que lo estoy llevando todo lo mejor posible, que cuento aquí con una familia que es muy fiel y que está todos los días aquí, y que de verdad que me siento un agradecido enorme. Un agradecido enorme porque yo estoy haciendo todo lo posible para que esto despegue. No sé cuál es la fórmula, si tengo que anunciarme desnudo para que la gente de la LETI entre más, si tengo que eh, cortarme un dedo de la mano para que la gente se suscriba más, no sé si tengo que ir al Calderón, eh, perdón, al Metropolitano y repartir eh, octavillas. No sé muy bien qué es lo que tengo que hacer. Yo creo que estamos creciendo poco a poco eh, y seguirá, será lo que tengamos que, que hacer. Eh, y sobre todo, mmm, lo más importante, deciros que eh, la gente del atleti muchas veces pide medios del atleti. Pero cuando salen medios del atleti y sabes lo que hace, eh, un poco los desprecia. Es una pena. A veces los desprecia. Hay mucha gente que me decía. que son cuatro euros. Es que no sé cómo funciona el Twitch. Es que eso de Twitch es de jóvenes. Yo vuelvo a decir, eh, Twitch no es de jóvenes. Twitch en todos los demás sitios será de jóvenes. Porque desde luego, aquí no. Desde luego aquí no. Aquí a mí me sigue gente de 30 años, 40 años y 50 años. No creo que sea de gente joven. Creo que es de gente que quiere un programa o un canal del Atlético de Madrid. Con lo cual, cuando hay gente que dice, no, es que Twitch es de gente joven, es un error. No es de gente joven. Es de gente que quiere que le informen del Atleti. Y hay mucha gente de 40, 41 años, 43, 60. Hay gente hasta de 71 años aquí en este canal. No tiene nada que ver. Mira, aquí. Eh, Raiders dice 43. Futre Dios, 46. El Anatomista, 50. Bellotero dice 38. Eh, mucha gente. Eh, Jorge Algenet eh, dice 43. Eh, si no es moleste, 47. Eh, 43. 56. Picaflor. Potele dice 48. J. Sánchez, eh, 54. 60. Dice 56. Tony Cuero, 65. MC Atleti, 65. Pues es lo que os digo. Es que al final, mira, Chris Atleti, 26. De los más jovencitos, ¿eh? 26 Chris Alletti y es de los más jovencitos. Entonces, por eso os digo: eh, y esto no es una cuestión de, de edades, es una cuestión de eh, apoyar y de saber que es una oportunidad única. Os lo digo de verdad: creo que es una oportunidad única de tener por fin eh, un canal propio. Los aficionados del Atlético de Madrid. ¿Habrá canales eh, o gente en otros eh, canales de Twitch y de tal? Por supuesto, tenéis un montón. Tenéis a Juanchito, tenéis a um, Atlético Play, tenéis a eh, la gente de Atleti Stats, tenéis a gente buenísima, de padres a hijos, gente majísima. Yo siempre que puedo les intento echar una mano, hacer un raid o, o lo que sea. Lo que os digo es que tenemos eh, una oportunidad importante entre todos de conseguir hacer un canal fuerte del Atlético de Madrid. Un canal fuerte del Atlético de Madrid. Y yo estoy muy agradecido a la gente que apoya aquí y solamente deciros que eh, no sé hacerlo mejor. Así que lo que voy a intentar es eh, seguir con todas las horas que le he hecho para crecer más todavía. Y deciros, eh, sí que eh, os digo que tengo un email. Tengo un email en la cuenta de Twitter, lo veis, lo repito otra vez, es ruriacope.gmail.com, ruriacope.gmail.com, donde me podéis mandar mmm, un montón de sugerencias. ¿Qué eh, publicidad haríais vosotros? ¿Qué tipo de contenidos haríais vosotros? ¿A qué persona os gustaría ver en el canal? ¿Cómo podríamos crecer más? en el canal, cómo podríamos llegar a las peñas del Atlético de Madrid, cómo podríamos conseguir eh, más suscripciones, qué os gustaría que hiciéramos en el canal que todavía no hacemos, eso es un poco lo que me gustaría, recoger vuestras eh, impresiones para que me dijerais un poco qué es lo que os gustaría, insisto ruriacope@gmail.com ruriacope@gmail.com eh, vale ahí por favor todo lo que sean sugerencias para crecer eh, fórmulas nuevas para eh, mejorar eh, entrevistas que os gustaría tener lo más importante os digo lo más importante que estoy buscando eh, primero me gustaría encontrar patrocinadores de nivel para el canal ya os he dicho que soy eh, muy ambicioso. Quiero que esta sea la televisión del Atlético de Madrid. También de otros clubes y de otros deportes, pero sobre todo quiero que sea la televisión del Atlético de Madrid. Quiero que lo sea. Es una meta muy ambiciosa, pero quiero que lo sea. Entonces, eh, os digo, eh, me gustaría que me ayudarais a darme sugerencias de cómo podría hacer para crecer mucho más en personas que entran por aquí, en suscripciones y en contenidos. ¿Vale? Así que todo lo que me podáis ayudar, mmm, fenomenal. ¿Vale? Así que nada, eh, insisto, y seguimos trabajando, ¿eh? Que lo vamos a hacer lo mejor posible, ¿vale? Voy a ver quién está al otro lado. Ah, mira, está Juan, creo que ya está Juan, ya está Juanchito, ¿vale? Pues yo le voy a hacer un raid a Juan, ¿vale? Porque está por ahí. Y nada, os digo, mañana eh, a las 5 estamos otra vez por, por aquí. Yo intentaré darle toda la bola del mundo y solamente os pido un favor que para mí, que para mí... Es eh, lo más importante. Lo más importante. Mira, Argonauta dice lo primero para crecer, emitir en YouTube a la vez. Vale, eh, lo haré. Lo intentaré. Lo intentaré. Gracias, Argonauta. Lo voy a buscar a ver cómo se puede hacer eh, técnicamente. Eh, os voy a dejar con Juan, ¿vale? Por si os habéis quedado con más ganas de, de Twitch y de, y de Aleti. Y solamente deciros eh, una cosa: eh, lo bueno de la vida es aprender siempre un poquito más. Todos los días intentar aprender un poquito más. Yo hoy he aprendido dos cosas. Voy a intentar a ver si aprendo más todavía. ¿Vale? Que es de lo que se trata, de aprender. Nunca son suficientes. Si tú tienes ganas de aprender, aprendes. Y por cierto, muchas gracias a Fran Vivas, que se ha vuelto a suscribir, y gracias a bb 19 que también nos ha regalado una suscripción de comunidad. Muchísimas gracias, Ronin. Muchas gracias, Fran Vivas. ¿eh? Que sois unos eh, fenómenos. Y gracias por la ayuda a todos los que estáis por aquí, ¿vale? Así que lo dicho, que voy aprendiendo poquito a poco, eh, voy aprendiendo. Así que nada, eh, intentaré a nivel técnico mejorar alguna cosa y sobre todo eh, hacer un muy buen eh, contenido. Ya os digo, eh, mañana a las 5, pero me parece, me parece que el día del Inter eh, algunos os vais a llevar una sorpresa. O varias. Solamente espero, solamente espero que ya después del día del Inter no haya nadie que me diga o que me tire en cara que no hay medios del Atlético de Madrid. Un abrazo y nada, gracias, ¿vale? Os dejo con, con Juan, ¿vale? Porque ahora está él en, en su canal, que me imagino que con lo que le gusta Mercado algo estará comentando. Eh, y yo, mientras tanto, lo que voy a hacer es eh, ir mmm, cortando aquí, que como bien sabéis, tengo que hacer cosillas. Así que nada, por supuesto, me tendré que poner a, a poner los vídeos y a montar y todo. Así que nada, mañana a las 5, os espero. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Gracias, es un placer estar ahí. Chao, que vaya bien. Hasta luego.